cago en la puta. ¿Qué tal, señor? Otra vez en mi sofá. Hemos vuelto. Hemos vuelto. A ser una pareja. Ya hemos dejado los tríos de lado. Sí. Vamos en la puta. Así funcionamos mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estás a 4 días. A 4 días de competir, fíjate. Ha hecho un check antes en la cocina y la verdad que... Limpio y esbelto. Muy cincelado. ¿Qué tal? ¿Te ves? Bien, bien. Bueno, con ganas. Luego te das un descansito después de esta. Con ganas de acabar. Más que de competir. Pero tú disfrutas mucho el momento de la tarima, ¿no? Es lo único que disfruto, la preparación. Es lo único. Ni ¿sí? del cambio, ni del entreno. A mí realmente es lo único que me gusta del culturismo, ¿eh? El competir. Sí. Yo no puedo decir que sea un fanático del entreno, no. Tú no entenderías al típico que se prepara y no compite. Es que yo, de hecho, es que si no tengo una fecha, soy un dejado, ¿eh? Yo creo que en general la competición le da sentido a todo. Sí, yo creo que también muy la persona. Es un tío muy competitivo. Ya. Yeah. No estoy diciendo que sea bueno, yeah, pero me empeño en serlo. Y esa sensación es la que me reconforta. El subir al escenario, estar ahí, esa tensión, eso sí te engancha. Esa tensión que los 10 últimos minutos antes de salir, esa visión de túnel ahí, tío, esa... Yo siempre pienso que es como... La mirada del tigre. Sí, bueno, yo soy miope, poco tigre. Veo un poco, pero yo siempre pienso que es como... Evoca como el nacimiento, tío. Hostia, yo para mí, bueno. Para mí el competir es como un renacer cada vez que salgo a la tarima, porque estás en un backstage, los backstage son muy oscuros, yeah, y muy en silencio. Y además, como luego sales medio desnudo... Y sales, boom, a la luz, y cuando haces el primer doble bíceps y ves los flashes de las luces, sí, es algo que engancha mucho. Yo creo que es por lo que algunos no sabemos retirarnos a tiempo. Supongo que habrá mucha tensión hasta que hagas la primera pose y luego quizás ya vas fluyendo mejor. Va la persona. El primer campeonato es complicado. Yo hasta que no llevo un par de campeonatos seguidos no pillo el rollo. Me choca mucho los profesionales que lo tienen también pillado. Y... que dijo que se les nota, pero se nota cuando un tío cuando estás a gusto en la tarima, se nota, yeah, y lo reflejas. Sí, porque al final se recrea, ¿no? Lo que es en la propia pose, claro, tío, se regusta. Se te es cómodo, la expresión corporal, todo eso se refleja. Pero fíjate que a ti te guste eso cuando luego tu personalidad es un poco introvertida. Y, por ejemplo, tú has señalado muchas veces que te pone incómodo la masificación de gente, que te pidan fotos, porque eres un poquito más, como más tuyo, más... Sí, pero si te fijas, en el escenario está muy distante. Estás muy aparte de la gente. La gente te está mirando, tú no te das cuenta, porque tú a ellos lo ves en lo oscuro, tú no te das cuenta si hay 50 o 500 personas en el público. Ah, claro. Pues tú tienes el foco de frente, ellos están, claro, en lo oscuro. Como los interrogatorios de la policía. Exacto, de exacto. No quería hacer el símil, porque sí, también los he vivido alguna vez, en las rondas de reconocimiento. Estando tú también en el otro lado. También en el otro lado, sí. Pero la verdad es que es muy parecido. Entonces tú no tienes conciencia de que te están viendo. Asuma que soy miope, entonces no veo nada. Y es un momento muy de... El escenario es un momento muy de calma. Aunque sí, parezca mentira, es un momento muy llano. Muy llano. ¿El público hace silencio? Yo me abstraigo completamente del público. Solo escucho a quien tengo que escuchar. Ya. Solo escucho a quien tengo que escuchar. Predicción sobre ti mismo para este campeonato. Yo voy a ser finalista. Lo tengo a ver, todo el mundo me escribe. Yo sé que aquí me tiro un triple, voy a ser pro, pero a ver, yo no creo. Hombre, en la otra dijiste que sí. Sí, pero vamos a ver. Yo sé cuando me tiro un triple. Estoy poniendo la colchonetita. Claro, para cuando. Que yo. La tirita antes. A ver, no. Te explico. Yo voy a ir a tope. ¿Por qué? Porque cuando he ido a tope, lo que tiene el culturismo es que un físico que a priori, como me puede pasar a mí, que dicen, no tiene más papeletas para ir a ser pro o para ganar, ten en cuenta que la noche antes puede fallar cualquiera, hasta el puto Ronnie Coleman. Entonces tú tienes que estar preparado. Ya. Yeah. Y yo creo que soy un potencial podium. Sí que es cierto que el campeonato va a tener un nivel que yo no me esperaba, ¿vale? Por los nombres que van, que se barajan y tal, va a ser muy loco. Pero yo creo que he gestionado la temporada muy bien. Llevo un año a dieta y la he gestionado muy bien. Quería llegar a esta fecha fuerte, quería llegar a esta fecha bien. Voy a llegar y voy a llegar perfecto. Si los demás, que sobre el papel son mejores que yo, llegan perfectos, pues no tengo muchas opciones. Objetivamente creo que estaré en la final. Pero si no van perfectos, les voy a adelantar por la derecha. Así que más le vale que vayan perfectos, porque yo pienso ir perfecto. Por ejemplo, en esta última quedaste segundo, uh-huh, posición justa, ¿no? Sí, primero, o sea, yo al primero le vi, hostia. Era muy bonito. Le vi muy estético. Muy estético, yo era más masivo.
O sea, si hubiera ganado yo tampoco hubiera pasado nada, pero me pareció completamente justo. Sí. Sobre todo, más que nada, por el criterio que está llevando hoy en día el culturismo, a mí me pareció muy, muy correcto. Y era un buen físico, coño. Yo era más compactito, más duro. Claro, también más bajito. Claro. Pero también hay que decir que yo no estaba en mi categoría. Yo estaba compitiendo en senior, siendo el más bajito y el más viejo. Ya. Yeah. Veterano. Yo no salí en mi categoría. Yo, de momento, no he salido en mi categoría. Estoy saliendo en senior, no en máster. Hasta ahora no salgo en máster. Muy bien. Chicos, pequeño corte porque ha salido la perrita. Bueno, falta, o sea, sobran presentaciones contigo. El patrón del canal. El auténtico heredero, el legítimo heredero. Otro podcast más. Voy a hacer un pequeño índice de lo que vamos a tocar. Tema de Pradels y su mansión. Ahí estoy un poco pez, ¿eh? Porque a mí, o sea, he visto el vídeo por encima, ¿vale? Yo te cuento. Que lo saqué en la misa. Tema el gimnasio de Tabet. O sea, son como pequeñas noticias. Sí, eso sí, y lo yo he te visto. Voy a ir poniendo sí, un poco al día y tú vas contando un poquito lo que te vayan haciendo. Luego vamos a hablar de María Lapaulet, ¿vale? Que ha clasificado para la Olimpia y ese tema seguramente sí, te guste. Vamos a hablar si wellness la consideras una categoría de culturismo. Yo creo que sí la consideras. Sí, pero tengo más consideraciones porque son tías fuertes. ¿Pero te lo piensas? ¿Qué? Que no han definido. Es que no han definido. Sí, va a haber mandanguita. Aquí va a haber mandanguita. ¿Te han dado caña por decir que bikini no lo consideras? No, pues lo he dicho toda mi vida, tío. Es que no. Pensaba que es decir, no me han dado caña porque es verdad. Pues también es verdad. O sea, vamos a ver. Es que. Pero que yo no lo digo en tono peyorativo. No lo digo en tono peyorativo. Dile a una bikini que es una culturista. A ver qué te dice. Y la pones una culturista. A ver qué pero es que yo creo que aquí, a ver qué cara te pone la bikini. Pero Sergio, yo creo que el problema de base es que no hay una definición clara de culturismo, tío. Bueno, sí, para mí. Porque para mí es culto al cuerpo. Sí. Entonces culturista puede ser muchas cosas. Pero hablamos yo hablé de culturismo de competición. Para mí el bikini no es culturismo de competición. Y alguien me dijeron, ¿y los mens? Los mens ahora mismo sí. Y se tapan esos. Sí, pero van más fuertes, ya que sea estar como un puto mens. Ya que sea tener yo los brazos y el pelazo. ¿No te parece muy triste tú, un amante del culturismo, que se tapen precisamente toda la carnaza? A ver, lo mismo el día que es alguna categoría que se tapen los brazos, compito yo. Tampoco voy a comer al cielo. Tampoco ¿te imaginas? Con manguitos. Hostia. Con los manguitos de cuando éramos pequeños. El Dufour Classic y la creas tú una categoría. Hostia, qué bueno. Bueno, vamos a hablar de María Lapaulete. Luego, españoles en el Olimpia. Vale, vamos a comentar quiénes han clasificado. Se me va a quedar alguno seguro, pero luego se enfadan, pero bueno. Bueno, si eso lo dejamos en los comentarios. Y la predicción del Tito Duffy, a ver qué opina. Y después la polémica de Corbacho y Juan Faro. Yo soy muy pro Juan Faro. El Millonatis. Y muy, es que se junta, yo soy muy pro, claro, Juan y muy anti Corbacho. Que Corbacho tiene un perfil un poco. Uff. Un poco como. Usted esto. Uff. Además, fíjate, tío, tiene un patrón en común en todas las portadas que sale chillando, tío. No, tú fíjate. Es que es como. Me pone a Corbacho. Y no, creo que no es mal tío, ¿eh? Pero, no. Fíjate, pero me genera emociones encontradas. Porque sé que es un chaval que si le conozco. Esto es completamente en serio. A ver, me caería de puta madre. Es porque me recuerda muchísimo a mi mejor amigo de pequeño. Pero claro, como era mi amigo de pequeño, con 12 años. Claro. Es como le veo. Como que hay que seguir. Y él ya es mayor, ¿sabes? Y sé que me reiría con él, pero lo que es él así de primera, ¡buf! Pero también piensa que una cosa es como creador de contenido y otra cosa es como persona. Por eso sé que en el tú a tú me caería bien, pero... Es que no sé, es que un día me espero un día de Corbacho en un parque de bolas. Es que tenía un vídeo, tío, haciendo huevos fritos en el capó de un coche. Sí, puso el capó del coche al. Será verano, hacía mucho calor. No puedo creer, tío. Sí, intentó freírlo. Sí. Joder. Eso es. A ver, yo en cierto modo empatizo con ellos porque es un poco prostitución por las visitas. Porque yo también he pasado por eso. Sí. Pero... De muchas veces forzar un título tal y. Pero es porque también te. Hombre, yo creo que al final cada uno se ve a la comunidad. A mí, por ejemplo, ahora me... Oye, vídeo de mandanguita. Pero ahí estás tú también para decir, bueno, puedo tirar, dejarme hacer también un poco lo que a mí me apetezca. Ya, pero también depende de la situación que tengas. Si tú vives principalmente de las visitas y de repente empiezas a perder visitas, es complicado porque estás perdiendo como tu fuente de ingresos. Tú imagínate que hay perder, algo... ¿Perder visitas o perder tu esencia como persona? Ya. Es que ahí es donde entra la prostitución del alma. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Yo sé, mira, sí, yo te puedo asegurar que si yo hiciera mi canal... Pero todos llegados todos a un momento... Videos. Tú imagínate que, por ejemplo, a ti te empieza a ir fatal en las asesorías y tienes que hacer algo que está por encima quizás un poquito de tus principios.
Me da río, cabrón. Porque lo he hecho tan río. Claro, es que es eso. Es que sí, te puedo entender. Quiero claro, decir, pero no, también, no dice... ¿sabes qué pasa? Como yo he transitado eso, y sé, y esto no es un... Porque el trabajar no te garantiza el éxito. Yo soy de esos, ¿vale? Yeah. Pero como yo he transitado eso de hacer cosas contra tus principios, y también he transitado por él, y fue cuando tú... No voy a sacar el tema. Cuando aparecí en tu vida. Sí, cuando apareciste en mi vida. Yo me acuerdo aquí, sentado con mi mujer, diciéndola, tranquila, que esto va a funcionar. Tranquila, que esto va a funcionar. Pues yo me quedé sin entrenamientos personales y tal. Y... ¿Te quedaste sin entrenamientos personales? Es que había pasado la cuarentena. Ah, no por tu culpa. Joder, qué susto. No, hombre, no. Ya, aquí estoy ya, hostia puta. No. Y yo empecé con las redes y tal, y dije, tranquila, que esto va a funcionar, y tendremos un sponsor y tal. Sé también, tío, lo que reconforta el tomar un camino, es decir, y cuando, joder, ¿tú me abriste la puerta? Yo estaba empezando en el canal. Yo te he hecho más bien que mal. Sí, hombre, por supuesto. Pero a lo que, ahora en serio. Tú me abriste la puerta para convertir mi canal en un canal de salseo. Ya. Yeah. Y, joder, hice un vídeo replicándote y un montón de visualizaciones y no seguí por ahí. Podía haber hecho uno al otro, a unos cuantos, me mantuve en mis 13. Por eso te digo que sé lo que reconforta el mantenerte en tus 13. Sí. Aunque luego el éxito está... Mira, el éxito que está hoy en día, tenemos la fórmula del éxito de los ganadores, tío. Y te voy a decir una cosa. En el aspecto, como aspecto filosófico, hay mucho más en la derrota. Hay mucho más en un perdedor. Más aprendizaje. Mucho más aprendizaje. Porque la derrota, cuando tú pierdes... te voy a poner un ejemplo. Cuando pierdes un campeonato, hay una introspección, hay una búsqueda de dónde está el fallo, en qué puedo mejorar. Hay mucho. Uh-huh. Si lo sabes gestionar una derrota, es algo, puede haber un crecimiento enorme. Estás preparado para ganar. Pero si se gestiona una derrota. Claro, pero cuando la victoria, normalmente, no todo el mundo, para eso hay que ser un superclase. Viene el regodeo, viene el relax, viene la calma, viene la autocomplacencia. Entonces, a veces la derrota y sobreponerte a la derrota, no hablo solo del aspecto deportivo, sino por ejemplo lo que yo estaba hablando ahora, me quedé sin entrenamientos personales, tuve que reinventarme, y el seguir en esos 13, ahí hay mucho, tío. Entonces, prostituirse, bueno, lo puedo entender, yo no soy juez ni voy a decir a nadie cómo hacer su vida, pero creo que hay que perseverar, que las cosas no son fruto de un día y que a lo mejor... A ver, lo bueno es que si te prostituyes en cierto modo para, por ejemplo, para visitas, tampoco puedes estar mucho tiempo haciendo algo. Es que claro, hasta ¿con cuántos años puedes estar haciendo huevos fritos en un capó? Porque claro, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Con 40 vas a estar haciendo huevos fritos en un capó. Al final inevitablemente tienes que transicionar a versiones mejoradas de ti mismo. Porque dices tú, venga, esto como... Es que hasta con cuántos años se puede estar jugando en el parque. Hasta los 8, hasta los 10, hasta los 12. Y cuando eras niño que decías, voy a jugar con los juguetes toda la vida. ¿Eh? Claro, pues es lo mismo. Te pensabas que te iba a gustar toda claro, la vida. Y de repente llega un día que... Es que además es así, llega un día que yo, por ejemplo, yo nunca he sido muy... Hay gente que es cierto que juega con las consolas también, pero nunca fui muy de consolas. Llega un momento que la dejas ahí y ya no juegas más. Ya. Y es triste, ¿eh? Y es que no hay una transición, es que ya está, que ya sí, eso sí, ya sí, ha pasado. Sí, sí, sí. Sí. Y, y estás de repente con el foco en otra cosa. Entonces, ¿hasta cuándo puedes hacer ese tipo de cosas? Claro. Puede ser hablando de esto o hablando de cualquier cosa. Entonces, aparte que tú vas cambiando como persona. Sí, es que es así. O sea, te vas renovando constantemente. Por supuesto, es que es como la frase esta de cuñado. Yo no sé lo que... No me acuerdo cómo era, pero una que decía el tío este, el Joseph Arram, y tenía razón. Uh-huh. No sé lo que haré el año que haré, pero sé lo que no quiero hacer. Claro. Entonces, eso es muy importante. Sí, cada vez no saber lo que voy a hacer, pero saber lo que no quiero hacer. Cada vez tienes más claro lo que no te gusta o los límites. Exacto. Eso, por ejemplo, con las relaciones, se ve de puta madre. También, tío. Llega un momento que te empiezas... Que es cierto que a lo mejor luego, cuando llegas a una relación buena, esa persona buena paga los peajes de muchas relaciones de totalmente mierda. Suele pasar, totalmente. Pero al final tú te vas poniendo acotaciones que vas diciendo por aquí sí, por aquí no, por aquí y sí. Y luego como que ganas experiencia y ya te salta demasiado rápido como las alertas, exacto, ¿no? Exacto. Cinco minutos hablando con una chica, ya dos comentarios desafortunados y tú ya en plan te vas poniendo las tiritas. Ya está tu ex. Dices, equipo, no, salimos. Y hay ciertos comentarios que dices tú, te viene todo el flashback de Vietnam. Exacto. Y tío, los traumas. Sí, 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 sí. Por eso es muy importante el ir aprendiendo y saber que no eres lo que fuiste, que te queda mucho camino. Entonces, totalmente. ¿Hasta dónde puedes hacer ese tipo de cosas? Mira, un refrán que escuché hace poco y me gustó mucho es que el río, el agua, siempre corre hacia adelante. Exacto. Sí, un río. Ya está. No pares.
Bueno, chicos, bienvenidos a vuestro canal aquí de motivación. Yo hay una cosa que hace muchos años, ahora que lo has dicho del río. Le gusta. Es que hace, yo hay una cosa que hace mucho, y es una cosa que expliqué. Y tiene, fíjate, joder, qué curioso, macho, lo que acabas de decir. Que yo decía la teoría del salmón. ¿Ah? Y es algo que se me ocurrió un día. Y digo, el salmón, a veces, no, eso de, no, yo sigo mis instintos. El salmón, por seguir sus instintos, nada, arriba. Y acaba doblando la servilleta. Y a veces es mucho mejor decir... ¿Muere cuando va arriba? Claro, pero, o sea, un macho cuando remonta al río a aparearse se muere. Pero no van arriba para depositar los... Y ahí muere. Solo se aparan una vez. Bienvenidos a vuestro canal de pesca. Jaray Sedal. No, pero te quiero decir que a veces es mejor que el río lleve y no, ¿sabes? Y no convencerse de, no, hay que hacer esto porque hay que hacerlo. Totalmente. Venga, comencemos. Primer tema. Te pongo un poco en contexto. No, lo he visto. Se ha comprado una mansión. Tú y yo, a ti y a mí no nos llega ni para el cuarto de baño. Para la alfombrilla. Tenemos que poner ahí para la alfombrilla. Sí, he visto que era la de Borja. ¿Pero era la de Borja? ¿Tú sabes si era de alquiler o comprada? Yo, a ver, es que no me gusta este tipo de movidas. Creo que era de un jugador de fútbol. Y era alquilada y ahora Joan es comprada. Sí. Bueno, Joan, de hecho, pensaba que me tiene una hipoteca. Pero lo dice él públicamente. Sí, que tiene una hipoteca, pero juraría que era de un jugador de fútbol. Los rumores que comentan. Del Valencia, me imagino. Sí. O del Levante, calma, ¿eh? Calma. Vale. Calma. A lo mejor era uno del Madrid que no tenía para barenear. Tampoco hostia, sabemos. Tampoco digo. Sabemos, pero son los rumores que habían. Pues tío, yo me alegro que a la gente le vaya bien. Pero a mí lo que me sorprende es, yo sabía que se hace dinero en la comunidad de fines cuando te va bien. El nicho del fin es muy lucrativo con el tema de pato. Pero hostia, estamos hablando de una casa. De un futbolista, como estás señalando. Sí, claro, es que a ver, es que Joan gana billets, tío. Ganavides y esto no es un ataque para otros, ¿eh? Porque yo me llevo bien con todos, pero me parece muy bien que decida quedarse en su país. Que se compre una casa en su país, que esté en su país, que siga siendo accesible para la gente de su país, independientemente de que sus planes son obvios, que están, él tiene la mira puesta en Estados Unidos como deportista, pero a mí, oye, un 10 por él y yo me alegro que le vaya bien, tío, por supuesto. A Joan le pega irse a Estados Unidos, ¿no? Necesita, yo estuve hablando el otro día con él. En Valencia y hablamos 5 minutos porque yo estaba allí tintándome y tal. Y aparte, Joan es un tío que cuando hablas con él te transmite buena energía. Sí. Sí. Y es un tío muy. Es un tío cariñoso, es un tío muy. A nivel de ego, ¿le ves tranquilo? Yo conmigo sí, tío. Sí. Sí, yo conmigo sí. Que tú eres el patrón, claro. Es que contigo todos nos. Como el cura del pueblo, tú. Contigo, yo me llevo bien con todos, todo el mundo. Fíjate que choca contigo. Con el tipo de carácter que tengo, pero yo creo que me llevo bien con casi todo el mundo. Hay algunos que no, que tienen muy mala opinión de mí, pero gilipollas en todos los sitios. Están equivocados, claro. Están equivocadísimos. Que le caigo mal a algunas personas, están equivocadas. Dejales, hay que perdonarlos. Claro. Pero no, pero, o sea, Joan es un tío que... A mí es un tío, el típico tío que cuando le veo... Sonrío, o sea que me gusta verle. Su pareja también es muy maja. Y yo, tío, me parece que lo está haciendo. O sea, ya con esto que ha hecho, con que se compre una casa en su país, a mí me ha ganado. ¿Qué quieres que te diga? Aquí el lado patriota de Duffy. Yo soy muy patriota, ¿no? Sí, ya, siempre lo he dicho. A tope. Sí, a tope. Mi casa es humilde, pero también está comprada en este país. Digo, sí, yo qué sé. Valora también. Y ¿no? A ti también sonrío cuando te veo, tío. Y ahora que ya eres cultureta, ya qué te bueno. Digo, claro. Ya estás qué ahí. Bueno, ya llevo un mes y algo ya. Ya estás en la puta secta. Ya llevo ya. Sí. Ya en cuatro días te conectamos al polígrafo. Ya ha habido quejas al coach. Y a ver qué pasa. Ya le he dicho, a ver si me pones para la siguiente patata, que estoy hasta en la ropa. Empezamos con los macros. Lo que me queda, ¿no? Ya empezamos con los macros. Digo, si en un mes y medio estás harto del arroz, lo que te queda, ¿no? Pero ya te digo que yo me alegro muy bien por ya. El otro día, ahora que lo dices, me resultó curioso que... Espe editó la misma editorial que yo su libro. ¿Que quién? Que yo hace años edité. Ah, ¿tengo un libro? ¿Tú no sabes que yo tengo un libro? Se vendía en el AFNAC. Yo sé que y todo. A ti te gustaba escribir. Yo vendí mi libro. Poesías o reflexiones, sí, ¿no? Sí, en el AFNAC se vendió. Hostia. La misma editorial. Está todavía. Ahora tienes la de Power Explosive, que debe ser más accesible. En el sentido de... Supongo que serán de autoedición, supongo, lo de Power Explosive, ¿no? Yo creo, lo que he oído, da mayor margen de beneficio para el escritor, es el autor. Claro, porque es autoedición. Sí,
y creo que te da todas las facilidades del mundo. Porque claro, es que al final tenía mucha experiencia porque había sacado dos libros y había visto lo que no le gustaba de las editoriales, claro, que son un poquito, hostia, ¿eh? Es que como no te metas... Son tiburones esas editoriales. Echa huevos y te metes en autoedición, puede ganar pasta. Como no te metas en autoedición... Claro, pero eso es como cuando te haces una casa. Sí, pero ten en cuenta que detrás de los libros que se escriben hay... Que hay mucho retoque. No, ten en cuenta que la cultura, temas del IVA, hay tela para cortar. Ya. No puedo escribir libros. ¿Qué opinas de SP Workout y de Borja Sanfeliu? Nunca hemos hablado de ellos, ¿no? Es que tenemos amigos en común. Yo la única vez. A ver, pasa para allá. Perrita. Estamos en hora punta en casa. Sí, sí, es verdad. Vale, ¿por dónde íbamos después de 37 cortes? Y los que quedan. Y los que quedan, ¿no? Claro, es punta. La punta. Sí, la punta. ¿Qué opinas tienes de... O sea, ¿qué opinión tienes de SP Workout y Borja Sanfeliu? Yo la única vez que he hablado con SP fue cuando te ataqué a ti. Adiós. Adiós, qué rata fuiste, ¿eh? No, porque... Claro, oye, que como tenemos enemigo en común, lo vamos a poner, claro, aquí de amigo. Por supuesto. Qué rata, ¿eh? No, fue porque le dije, oye, perdona por haberte mencionado y tal, ¿no te acuerdas? Y no, pero bueno, yo tengo... Tenemos amigos en común, buenos amigos en común, y a mí me parecen bastante... Gente muy maja, ¿eh? Y no tengo... O sea, no te puedo decir si son mejores o peor. Yo es que me pasa un poco como a ti te pasa con Corbacho, ¿sabes? A ver, cuando... es que ¿dónde...? Es como mucha dulzura. Exacto. Es como... Te da ¿dónde diabetes? Termina...? Claro. Claro, hay que poner insulina. ¿Dónde termina el youtuber y dónde empieza la persona? Claro. Es que yo creo que eso pasa en mucha gente que está en redes, tío. Que... Y además, si tu estrategia de marketing es vender como una relación idílica... Todos sabemos cómo son las relaciones, tío. Todos sabemos cómo es la monotonía. No, entonces, monotonía no, realmente no monotonía. Yo, por ejemplo, esta mañana discutí con mi mujer. Yo tengo relaciones largas y sé cómo funciona, cómo va el amor, cómo... No, yo, fíjate, yo ahí no lo creo, tío. O sea, tú, es cuando das con la persona, tío. Siempre. Yo no me canso de mi mujer. Yo no tengo monotonía. Sí, pero la intensidad no es sostenible. Quiero decir, cuando el enamoramiento es un hackeo del cuerpo. Tú no puedes mantenerte enamorado porque será tan exigente pero para tu organismo. Pero hay otras cosas, tío. Créeme. Claro que hay otras cosas, pero a lo que voy es que ellos lo que venden, todas esas publicaciones, todo eso... Tú sabes, o sea, a lo que me refiero. No me vayas a atenuar, tío, cabrón, ¿eh? Cabrón, y a mi mujer la... No me vayas de progres, Y a mi mujer la regalo flores. Eres un romanticón, ¿eh? Yo, la semana pasada, cuando me fui a Valencia a competir, sí, ella vino y tenía en la cama un ramo de rosas, tío. Yo creo que es... Yo he estado en tu mierda, tío. No, que yo tenía... Soy tu puto futuro. Que yo... Soy tu puto futuro. A ver, que no se malinterprete. Yo he tenido relaciones muy bonitas. Y yo tenía... Yo antes de estar con mi mujer he tenido relaciones muy bonitas. Mira, ayer me pasó mi mujer un vídeo. Fíjate, tío. No sé, el Steve Harvey me parece que se llama. El negro este de bigotazos. Sí. El presentador. Y era sobre que si los hombres cambian, ¿no? Que siempre está la mujer. Los hombres no cambian. Los hombres no cambian. Eso sabes que es muy de las tías. Y Steve Harvey decía algo muy interesante. Decía, los hombres sí cambian, pero cambian solo por una mujer. Entonces, yo antes pensaba, pues, joder, yo he estado casado. Antes de con mi mujer, yo estuve otro matrimonio. Sí que te ha dado a ti, pero la vida, otro matrimonio, he tenido relaciones muy largas. Tengo 42 tacos. Salí de mi casa con 22 años a vivir solo. Entonces he tenido relaciones largas y claro que había monotonía. Pero, tío, yo... Con mi mujer no lo siento. Claro que hay días que estás aburrido. Y claro que hay días que la mandarías a la mierda, ¿eh? A ti. Pero también hay días que mandarías a la mierda a un amigo. Sergio, pero que esto no dice nada. En el sentido de que te estoy hablando de que se sobreactúa mucho para crear contenido. Eso sí, a eso sí lo creo, claro. Es que yo no me creo que una relación sea... O sea, es que estamos confundiendo. ¿Son perfectas las relaciones? No, claro que no lo son. Entonces, a mí ese rollo, pues oye, pues, vamos a lo Corbacho. Que ellos lo venden... Claro, pero a mí me sorprende, tío, cuando tú... Cualquier persona inteligente se da cuenta de que eso está muy sobreactuado, porque es evidente, y luego ves a la gente en los comentarios, ¡ay, sois ideales, sois la pareja perfecta! ¿Pero qué edad tienen los que comentan? Tío, da igual, tío. Claro, pero es que con también... 15 años te lo compro, tío. Pero pues por eso es que a lo mejor tienen un nicho muy bajito. Has venido hoy con ganas de defender, cabrón. No, que no les estoy defendiendo, todo lo contrario, que te estoy diciendo, claro, que a lo mejor tienen nichos muy bajitos. Dufi tibio. No, pero qué cabrón. Que te estoy diciendo lo mismo que tú, si te estoy dando la razón. Yo que pensaba que... Que todo dependerá del nicho. No. Por eso te he dicho que yo en lo personal, guay, que me... Yo es que en lo personal no os conozco. No, que me, igual que me consta son, que son buena son... gente, pero sí, que seguramente. El rollo de las redes es que ni lo miro, tío, porque...
no la asumo, porque ahí estoy de acuerdo contigo, porque lo que te he dicho no es que... claro que estoy pienso como tú, claro que las relaciones no son perfectas. ¿Por qué te he dicho? Esta mañana he discutido con mi mujer, esta mañana, y ahora estoy puesto en normal. Entonces, no me creo esa puta movida, tío. Ya. Y tampoco... Y bueno, pues, amigo, que cada uno venda lo que quiera. Yo, tío, eso de hacer un contenido... Basado en... Y mixto, y si el día de mañana, que puede pasar, aunque tenga la relación más perfecta del mundo, separáis, que hacéis un canal cada uno... Hombre, pero en este caso sí que tienen ambos cuentas potentes. Sí, pero funciona, lo que funciona es el equipo. Ya. Lo que funciona es el tándem. Ya, como tú y yo. Claro. ¿Hacemos alguna publicación ahí? Claro, yo, imagínate. No pegaría. Bueno, vamos a vivir juntos. Sí, pasa. No te preocupes. No te preocupes. Yo no me creo que sean así. No se puede ser así. No se puede estar de buen rollo todo el día. Coño. Pero... Incluso aunque te vaya bien, en privado... Es que escúchame, yo... Que se te ve bien. Venga. Gracias. Yo incluso el día más guay de mi... Incluso el día más guay de mi vida, yo estoy por norma de mal humor. O sea, yo por norma... ¿Te toca la lotería? Yo algún motivo... algo me tiene que pasar para enfadarme. Vas a torcer el morro. En algún momento del día. Entonces, no me creo que puedan mantener ese nivel de dulzura. Eso es lo que no me compro de ellos. Que luego, sí me consta, porque fuera yo de ahí... Yo soy más radical, tío. Yo es que no compro ni la mitad de las publicaciones que hacen. Es que yo no las veo. Es que partimos de una premisa, es que yo directamente eso no les sigo. O sea, es que les veo capaces de decir, vamos a hacer esta publicación, que donde salen ahí besándose, terminar de dejar de grabar el vídeo y cada uno a su puto rollo. Es que lo veo capaz, tío. Es que realmente una pareja es eso. A mí me ha pasado, Sergio, de estar con gente, tío, estar así muy apagados, sacar una historia y de repente como si estuviéramos en un parque de atracciones. Apagar el móvil, pum. Ah, pues ya no. Y entonces te quedas como, pero qué mierda es esta. No puedo con eso, tío. Te lo juro, yo lo he visto. Y yo me quedo en plan. Yo me quedo en plan, mirando, pero ¿qué ha pasado? Sí, te lo juro. A mí me ha pasado mucho con gente que sí que lo ves y dices, hostia, tío, no eres lo que yo veo en redes. Claro. O que me estás vendiendo. A ver, sí que es normal cambiar de cierto modo porque puedes ponerle ganas. Yo cuando me pongo a grabar es que le pongo ganas. Son 30, 40 ya, minutos que le pongo ganas que me hace me quedo sin voz. Pero no porque sean falsos, sino porque es que sé lo que tengo que hacer y sé que tengo que entretener. Es simplemente un trabajo, ¿sabes? No, tío. Pero yo no intento vender una vida muy diferente a lo que soy, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, yo me veo las misas y veo lo mismo que cuando estamos en mi cocina antes de grabar. Sí, pero la intensidad atenuada mucho. Hombre, porque tienes menos... Porque vas no, a un tiempo. Porque no voy a chillar. Claro, no voy a chillar tampoco. Pero, tío, pero... Sí, que no me ves muy diferente. No, nada diferente. No podría verlo. No lo consumiría. Te daría... Es que yo consumo tu canal. Por eso te digo. Es que partimos... Que estamos hablando de un canal que yo no consumo. En zorrete, bueno. Claro, es que yo en redes consumo... No lo que... O sea, busco... No lo que me aporta, sino lo que necesito. O sea, en cada momento. Yo voy a tu canal es porque necesito sonreír, necesito enterarme un poco de lo que ha pasado. Es una manera de ahorrarme ver 500 cuentas. Me meto en tu canal, en la misa, y ya veo las 10 cosas que han pasado en esas 500 cuentas que realmente son importantes. Sí, que a lo mejor me pones de fondo mientras cocinas y vas escuchando. Claro, cuando como me pongo cenando con Pablo. Cuando, ya. ¿Sabes? Además que somos de hábitos, ¿eh? Yo soy cuadrícula. Somos, ¿verdad? A levantarte te gusta ver unas cosas, exacto, luego a la noche otras. Yo cada vez que como, vídeo de cenando con Pablo. Con las comidas. Sin comidas no, porque te da ansiedad, ¿no? No me llama. Pero me pongo a ver cenando con Pablo es casi como si estuviera... Pero contigo, por ejemplo, cuando estoy descansando... O sea, por ejemplo, cuando me pongo las misas es que no estoy haciendo nada. Tengo que verla y me la veo. Para desconectar, ¿no? Claro, porque es lo que busco, algo que me entretenga. Entonces, en el caso de Espe, voy a decir Esme, Espe y Borja Sanfélix, es que no los consumo, o sea, porque no encontraría algo... Ya, que te motive. ¿Para qué? Para que mi mujer me dijera, ¿ves? Es que no... Se quieren más que nosotros. No somos como... ¿no? Mira que la ha regalado. Claro, es que no. Bien, pasemos al tema de Pradel. Vamos a ahondar un poco. Una mansión muy grande, va a tener gimnasio y oficinas. Viene la versión de Joan más... Como si fuera un ermitaño. Yo no puedo con eso.
Yo a Joan sí que le pega, tío. Sí, yo creo que Joan tiene mentalidad, o sea, creo que tiene buen foco mental de decir, me quedo, hace sus comidas, su entrenamiento, su grabación y tiene cubierta todo lo que es su trabajo, vamos. Es que ten en cuenta que Joan ha madurado en esto. Se ha ido haciendo adulto con un canal, con seguidores, entonces no es un outsider como voy a ser yo que me metí... Ya. Bueno, aparte no es comparable al mogollón que mueve él. Entonces sí, él sí, yo no podría, tío. Yo también te digo, yo por experiencia, amigos que tienen buenos gimnasios en su casa, gimnasios que flipas, acaban entrenando fuera, porque yo, por ejemplo, necesito el ritual de coger el coche, desconectar. Yo en la cuarentena no conseguí entrenar ni un puto día. El hecho de cambiarte de ropa, claro, ¿verdad? Yo en la cuarentena no conseguí entrenar ni un puto día, ¿eh? Hombre, pero lo suyo es un caso excepcional. Tiene una planta entera para ir. Y tengo amigos que tenían gimnasios brutales y se iban al gimnasio de otro colega. Que también tiene un buen gimnasio. O un sí, más que igual lo que necesitaba es gente. Es que ver a otras personas salir. También sudando. Yo soy incapaz, tío. Yo me compré un montón de equipamiento en la cuarentena. Pero un montón. O sea, para poder entrenar de puta madre, no lo toqué ni un día. Dije, yo paso, yo no puedo estar viendo el Sálvame aquí y subir y ponerme a entrenar. Sí. No puedo. O ver a tu mujer con el pijama. No, no, tu mujer tumbada viendo la tele. Con el pijama. De hecho, mi mujer entrenaba todos los putos días. Son mejores, son mejores que nosotros. Bueno, terminó la cuarentena, estaba en una forma que flipas. Y yo estaba quedado asco verme, macho. No, el capítulo de Simpson que no sé si me veía, que, me veía que sí, parecía que mi mujer estaba conmigo por mis tierras. Sí. Porque no veas, macho, daba asco verme. Te siento mal a ti, la cuarentena. Muy mal, muy mal, fatal. Tía, se llega a alargar y te retiras casi, ¿eh? No, de hecho me retiré, vamos. Sí, bueno, la aparcaste durante un tiempo. No, yo me daba por retirado, ¿eh? Muy bien, pues un poco más de sacar de este tema. Te veo poco hablador. Es que no es un tema que no... No es un tema... No. A mí es que me flipan los inmuebles, tío. Es que tú tienes, o sea, ese movida. Me alegro muchísimo. Yo eso, tío, sí, me alegro que le vaya bien. Me sorprende la magnitud. O sea, sinceramente, sabía que le iba bien, pero es que estamos hablando de algo... ¿Sabes qué pasa? Que Valencia no es barato, ¿eh? Es que tú no lo has visto en directo. ¿A qué te refieres? Es que tú no lo has visto. ¿Cómo es? Si lo hubieras visto... No, si hubieras visto lo que trasciende en directo como yo lo vi... Ah, vea cuánta gente llega, el impacto, tío, que tiene. Claro, claro. Es que yo lo vi y he dicho, esto es una puta locura, esto es como si viniera Cristiano Ronaldo aquí a posar. ¿No has visto cosa igual? No he visto cosa igual en mi vida, de hecho los campeonatos vuelven a ser... Lo que yo dije, que fue un espejismo, ya Joan no está, los campeonatos vuelven a ser lo mismo. Ya. Qué pena, ¿no? Pero es que Joan ha cambiado el juego, tío. Ha cambiado el juego, entonces lo que yo vi... Este verano me cuadra perfectamente. Vamos, podría ir en globo a los campeonatos. Puede tener un jet privado, ¿no? Sí. Puede tener el Joan Mobile, ahora Amazon. Esto es la metré. Me voy a volver loco editando este vídeo. Pero lo que te digo, yo es que lo que vi me dejó muy loco. O sea, te hablo de colas de 2 horas para entrar a ver un campeonato. Tía. Es que eso, tío. Culturismo. De culturismo, de algo que es el deporte más minoritario. Exacto, casi. Exacto, es que no estamos hablando de ir a ver un campeonato, claro, de MMA, que ahora es muy mediático. No, tío. Es que de culturismo. Y lo que yo digo de Joan, de culturismo. De culturismo de un tío de 100 y pico kilos. O sea, que no hay, bueno, es un men, es un... No, culturista. Y de lo que me entrena muy fuerte, que come mucho, que se pone en volumen a rebosa. Sí, porque las líneas de Tabet para eso sí que tendría más sentido. Que acapare más atención. Como más de la accesible. Gente, mucho más. Sí, pero... Son líneas mucho más estéticas para el... Es que, para el grosso. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo Tabet... Lo veo en un margen un poquito más elevado como de edad. No sé la edad que se llevan ellos, pues creo, que es poca. Creo que... Pero como que más. Joan, yo creo que Tabet conecta más con gente un poco más mayor. Sí, estoy de acuerdo. Por su temperamento. Joan le llega más a la chavalería. Sí. Estoy de acuerdo, sí, 100%. Sí, por el temple que tiene. O sea, yo con... Sí, porque yo creo que a la hora de expresarse, Tabet es muy correcto. Sí. Creo que es una persona... A ver, yo siempre... Que esto a veces, tío, se critica, ¿no? Lo de es muy políticamente correcto. No me parece que sea políticamente correcto, Jorge, ¿eh? Yo a Jorge, cuando le entrevisté en Más Músculo, el tío se moja, ¿eh? ¿Sí? Sí, el tío se quizás moja. Quizás más... Sí. Obviando las palabras, quizás es el semblante. El semblante, sí, es que quizás es un tío muy, muy flemático. El semblante muy, quizás es muy de señor serio, caballero. Exacto. Luego a lo mejor se puede mojar, pero ya digo, de por entrada... Por eso siempre digo yo que tal vez realmente es el embajador. Sí, el otro es el puto amo. Pero yo tal vez, tío, le veo un tío macho que
para irme el domingo a comer con mis padres y que les explique lo que es el culturismo. Sí, sí. Tienes una hija, te viene el novio y tú adelante. A la cama. Exactamente. Hágale un hijo rápido, por favor. Tomamos condones. Sí, sí, es eso. Qué entonces bueno. Yo creo que cada vez lleva a un la forma de expresarse, lo que dices tú. Entonces lleva a un público más alto y es que los dos son imprescindibles ahora mismo. Porque digamos que Tabet afianza y Joan es la llamada. Claro. Sí, como la boca del embudo, ¿no? Exacto. Qué bueno. Pues pasemos a la noticia de Tabet. Se va a montar un gimnasio. O sea, yo es que estoy sorprendido por la jugada que se mueve. ¿Eh? Se está moviendo una cantidad de dinero muy grande. O sea, venga, aquí algo se nos está escapando, ¿eh? Sí. Aquí, lo de la tarta, ¿te acuerdas? Lo de la tarta, nos están dando menos cacho de tarta, ¿eh? Sí. Te lo dije, que se reparte la tarta. Claro, no fue a mí. Pues... A mí me ha pillado muy mayor. Claro, a nosotros nos están dejando, me cago en la puta, la guinda solo. A mí me ha pillado muy mayor y a ti muy flaco. Que va a subsanar un problema que tiene, que es la creación de contenido, que al final él pues crea mucho contenido en torno a sus entrenamientos, y luego que, por lo visto, en Andorra no hay buenos gimnasios, claro, como negocio. Y tiene problemas como para el tema de la grabación, que sí que puede, pero tiene que concertar una hora, solo tiene una hora límite, entonces al final demasiados problemas, y ha sacado talonario y subsana montándose un gimnasio privado en una... 400 metros cuadrados va a tener de... Joder. 400 metros cuadrados, ¿eh? Y lo va a hacer a medida, lo va a decorar a medida y luego va a crear unas pequeñas oficinas también para disociar y tener su espacio de trabajo y su espacio... Yo, ese es mi proyecto para el año que viene. ¿Un gimnasio también? Una sala, un gimnasio privado. Es que ten en cuenta que cuando pones la esta de privado, ya te quitas licencia de apertura, te quitas un montón de cosas. Claro. Es tu club y, oye, yo no tengo que entrar con mis amigos. No te pueden pedir nada. Sí, como que se compra una lonja, vamos. Claro, es que no. Y pone un merendero adentro. Claro, claro, es que no. Es que es tu club. Y yo me lo. Es mi proyecto que tengo también el año que viene para generar buen contenido, para atender a mis alumnos. Porque no quiero estar pidiendo permiso, porque yo tengo. Cada vez que tengo que hacer una revisión, tengo que llegar al gimnasio, oye, mira, que me viene una persona que tiene que pagar. Entonces, es una buena inversión. No, no es muy caro montarse un gimnasio hoy en día con las condiciones que te están ofreciendo de maquinaria. Ya. Yeah. Bueno. Hombre, siempre tienes la opción de buscar un gimnasio que cierra. No, no, no. Las propias marcas están dando condiciones muy, muy, muy buenas, ¿eh? Claro, a cambio de publicidad. Y ten en cuenta que también las marcas funcionan por leasing, que hay mucha gente que eso no lo sabe. Que el leasing, como los coches. Tú alquilas la maquinaria, y al X tiempo la puedes renovar. Ah, sí. Claro. Hostia, eso sí que no lo había escuchado. Claro, muchas empresas de maquinaria van por leasing. Claro, porque al final es maquinaria que dura tanto. Si son buenas, son claro, casi para toda la vida. Claro. Entonces le pueden dar ese uso. Claro, qué buena, tío. Claro, claro. ¿Y dónde te lo montarías? No, yo aquí cerquita. ¿Cerquita de tu casa? Sí, sí. Qué bueno, tío. O sea, que Duffy otro que está montando el dólar y, oye, pues nada. Que hombre, que no, que una nave te la alquilas por 500 pavos al mes, tío. Una nave industrial en un polígono. Aquí en Madrid por 500, 600 pavos las tienes. De 200 metros. Qué bueno, tío. Hostia, pues a mí me vendría de puta madre. ¿La pintas? Me vendría de puta madre porque podríamos hacer alguna cosilla allí. Claro, tío. Aparte de charla. Es que yo es lo que quiero. Claro, porque a mí para mis alumnos, tío, es una mierda. Ya. Yo cada vez que tengo un alumno y tengo que ir a mi gimnasio, pagar ese día en el gimnasio, yo tengo que depender de la hora. Entonces y que no estás igual a gusto. Que hay gente que si ten cuidado, que si graba. No pueden posar, no pueden posar en medio de la sala. Tienen que posarte en un vestuario con mala luz. Tú te pones tu espejito, te pones tu ruido, entonces, claro, es un servicio. Y que tampoco te gusta sentir que eres una molestia para el resto de usuarios. Claro, tío. Porque también últimamente se está viendo mucho en los gimnasios, tío, que, hostia, ¿eh? Ya falta uno que se lleve el trípode con, no sé... Quiero decir... Yo, por ejemplo, yo entiendo que nos guste grabarnos, la revisión de la técnica y tal, pero a veces olvidamos un poco de que estamos compartiendo un espacio y no tenemos más derechos que nadie. Pero ya no estoy hablando de los influencers como tal, estoy hablando de que ya cualquiera. Cualquiera saca el móvil, pasa, está... Y ahí están los primeros conflictos de gente que chilla o le tapan el móvil. Te digo, yo hace ya... Por ejemplo, a mí... Sí, es cierto, me gusta las maneras que tienen hoy en día los chavales de entrenar. No, fíjate que entrenan muy bien y me mola que entrenen, pero creo que las maneras deben pulirlo un poco, eso de tirar los pesos, eso de los gritos, eso, toda esa mierda no me gusta. Yo, de hecho, en mi gimnasio tenía prohibido gritar, al que gritaba, se iba a casa. ¿Tú crees que es innecesario? ¿Tú eres capaz de imprimirle la máxima intensidad sin
Yo siempre he pensado también que se puede imprimir. Claro que se puede, tío. La máxima intensidad. Eso al final es casi un desahogo, ese grito al final, que yo también alguna vez he gritado, pero ha habido veces que con el mismo peso no he gritado, entonces claro que se puede. No, y a veces vas tan intenso que contienes la respiración, claro, incluso, para mantenerte, tío, más compacto. La maniobra de Mansalva. Sí, sí, sí. No, y hay gente que chilla por gusto. Claro, tío. Hay gente que chilla por llamar. Chame, yo veo a la gente chillar con 100 kilos en peso muerto, tío. Incluso gemidos, tío, casi orgásmicos. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué está pasando aquí? Y tú ten en cuenta que el gimnasio, bueno, a mí me da igual, pero ten en cuenta que a lo mejor hay una señora de 50 años... Que se asusta. Que bueno, ¿esto qué es? Que imagínate el día de prueba y ya no vuelve. Claro, tío. Tú míralo desde el punto de vista empresario. No sé, siempre he entendido que los empresarios no quieran culturistas en sus salas. Es que lo entiendo. Yeah. Como empresario no creo. Sí, se les ha criticado mucho lo del tema de peso muerto, del magnesio y tal, pero desde un punto de vista de rentabilidad, tío, sale mucho más rentable, o sea, yo, buscar a cuarentones, cuarentonas que quieran hacer unas clases. Bueno, a ver, ser cuarentón tampoco pasa nada. Me quedan 3 años, ¿eh? O sea que estoy ahí, pero ya me entiendes. Ese target de gente. Claro, gente que entrena por hobby. Incluso el mejor target es el que te paga anual y no se presenta. Bueno, claro. Ese es el bueno, ¿eh? Eso es también en las asesorías, ¿eh? Sí. ¿Anual te ha llegado a pagar? No, porque no tomo pago anual, pero a mí me ha pasado. No. El otro día, a un chico, estoy mirando y digo, pero... No te manda los reportes. No, pero digo, pero si este chico me pagó y no he vuelto a saber de él. Pero el mismo día que me pagó desapareció. Mientras no te pida el dinero, ¿no? Bueno, y si... Yo se lo repongo, tío. ¿Se lo repongo? Yo le escribí y le dije, oye, mira, perdona, ¿ha pasado algo? No, es que tiene un problema. Sí, pues mira, cuando empieces, desde el día que empieces, yo te empiezo a computar el pago. Y ha empezado esta semana y me pagó en septiembre. Y yo le he dicho que ya está enero, no tiene que pagar. Yo eso lo hago con todo el mundo. Yo cobro por mi trabajo, no cobro por... ¡Hala, venga! Sí, en plan, te apañas tú. Hay mucho de eso, ¿eh? Con el asesoramiento hay mucho Cristo, ¿eh? Yo cobro por mi trabajo y no me siento cómodo. Y realmente... Y muchas veces he devuelto dinero y cuando he hecho a alguien, le devuelvo el dinero. Le digo, toma. Yo a la gente que hace asesoramiento se deberían plantear si les renta, tío, el meterse a veces en líos, aun teniendo razón, si les renta meterse en líos. Es que yo voy por ahí. Yo creo que te renta mucho más coger, te sale uno problemático, aunque tú hayas hecho tu trabajo y tal, no sé qué, le devuelves, tío, que al final no es dinero, le devuelves eso, se marcha, te quitas a ese cliente. Que no, tío. Pero hay gente que no, que dice que no te devuelvo dinero, que yo he hecho mi trabajo, que te jodes, no sé qué, luego exposición en redes sociales. Yo no quiero, acabar en un portal. El boca a boca, no sé qué. Yo, que uno se vaya descontento, me da igual, pero que se vaya sabiendo que le he devuelto el dinero. Claro. Yo siempre cuando le... Incluso yo llego y le digo, mira, que no podemos seguir trabajando, que no conectamos, toma tu mes. Sí, ¿ha habido gente que te la has quitado tú? Mucha. En plan, tío, de no te aguanto. Sí, 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 sí. Pero, tío... De a lo mejor muy insistente, muy pesado. Sobre todo mucha gente por temas de química, mucho chavalito. Ya. Yeah. Que quieren tomar... Uy, no, el química. No, tío. No, pero es que... No siento nada. Claro, es que en el momento, claro, es que es jodido, porque un cliente bueno será un cliente que se pone en tus manos y se deja llevar. Pero claro, cuando te empiezan a negociar, ¿no? Y empiezan, que si quiero tomar esto, no tienes que comer, que si, o no te pasa también que igual te cuestionan las preparaciones, lo que es la rutina en sí, hasta sí, ¿cuál es tu tolerancia? Muchísimo. ¿Hasta qué punto? Es baja, es baja. Es baja, tío, porque yo, tío, a ver, yo creo que los entrenadores siempre contamos con un margen de lo que van a hacer y lo que no. Y en ese margen nos movemos. Yeah. Incluso, o sea, yo por ejemplo con Fran, se lo digo, Fran, tú sabes que yo cambio cosas. Sí, pero yo sé hasta dónde cambia, Sergio. Claro, los entrenadores jugamos con ese margen. Sobre todo los de competidores, sabes que va a haber un momento que tú le vas a poner el arroz y él va a comer pan. O tal. Sí. O sea, va jugando, o sea, con margen. ¿Tú, qué porcentaje te parecería bien? En plan, en que te hagan un 80% de lo que mandes. No, hay gente, no se trata de lo que hagan, pero que lo que hagan no cuestionen. No me den por culo. No me estén dando por culo. Oye, que te has olvidado de no sé qué. No, no me he olvidado, no lo pone. O, oye, esto lo tengo que poner, lo pone en la hoja. No, pues o sea, que no lo tienes que hacer, tío. Y sobre todo lo que yo muy mal es lo de los horarios. Con eso sí que... Los horarios ahí sí que juegan en el alambre, tío. Con la gente que escribe fuera de horario. O los que saben que termino de currar a las 5 y me escriben a las 5 menos 10. El reporte, porque claro, yo termino de currar a las 5. En 10 minutos no te termino tu reporte. Entonces me parece, tú tienes, es que hay gente muy puñetera, porque dices, tío, yo me tengo que acordar de los que tenga, ¿no? Del número de asesores que tenga, son muchos. Tú solo te tienes que acordar de mí, que soy tu preparador. Claro. Tienes 8 horas, pues yo estoy 8 horas al día sentado delante de la pantalla. Y que seamos autocríticos, la gente es huevona, somos huevona, claro, muchas, tío, veces. Pudiendo, yo a mí me pasa a veces con el miniaturero.
que muchas veces yo sé que tengo que darle cierto margen, se lo puedo dar y estoy en el sofá y digo, ah, luego le digo lo que quiero, claro, con la portada. Tío, claro. A veces nos falta un poco de empatía. Si me está viendo un miniaturero ahora, dígame, cago en su madre. Claro, pero yo para eso el tema de los horarios lo llevo muy mal. Luego, por ejemplo, con los que sí tengo bastante mano izquierda es con los competidores. Están más protegidos, ¿no? No, porque a veces te hablan un poco regular, otras veces no están contentos, pero lo que sí me cuido muy mucho es que sepan de que... Mira, yo a un tío no le puedo garantizar resultados. Yo, a mí cuando un entrenador me ha garantizado, no, te voy a poner... Nadie sabe. Eso, por muy controlado que tengas algo, hay un factor suerte que a veces dices, hostia, este tío me ha salido, que existe. Pero yo lo que sí puedo garantizar a todo el mundo es que va a tener atención. O sea, que a las 3 de la mañana, si no vas a saber qué comer, voy a estar despierto la noche antes del campeonato y le voy a contestar. Pero eso para competiciones. Eso para las competiciones. Para que se quiera poner un poco marcadito, a partir de las 5 se cierra Duffy, claro, y ya... Pero sabe que me puede escribir todos los días. No solo un día por semana un mail, sino todo, tiene mi WhatsApp todos los días. Entonces, tío... Uf, hostia, ¿eh? Yo me agobiaría, tío. A mí me gusta. ¿Te gusta, eh? De hecho... La vorágine ahí de mensaje, uf. Yo son 8 horas al día del WhatsApp sin parar. Sin parar. De hecho, ahora que estamos grabando, lo tengo en silencio. Cuando termine... Estás perdiendo dinero. Estoy palmando pasta, tío. Fíjate. Y yo ganando. Y tú ganando. Me cago en la puta. ¿Eh? Qué capitalismo bueno. Puro y duro. ¿Qué me tienes que decir? Se está riendo el cabrón porque dice que acabo de hacer estrategia de marketing. Claro, digo, es como cuando... Sabes que para mí los billets... No, ¿eh? Pero es como cuando te vendes. Cuando estás conociendo a una chica tal y de repente me cago en la puta. Pero mira... Que te empiezas a describir... No, pero te voy a decir, soy muy borde. No, soy muy borde. Como entrenador soy muy borde. Hombre, soy muy, muy pum, pum, pum. Y lo que, no voy a tener, pero ni una sonrisita. Era de esperar, Si no tengo ni una sonrisita, ni un ay que bien va, ni soy motivacional, ni pollas. Eso nunca. Tú sí le tienes que decir, no vale para esto. Sí, le tengo que decir un chaval. Pero vamos a intentar que no des pena, ¿no? En el escenario. No, eso sí que. ¿Ves? Otra vez marketing. ¿Qué pasa? No, le digo, no, conmigo. Tan cruel no eres. No, le digo, o estás perfecto o no subes. Ah, sí, ¿eh? Hostia, entendiendo dentro que la perfección de cada uno, oye, pero vas a lo máximo que tú puedes dar en este momento, si no, no vas a subir. ¿Y si el otro quiere? Va, o sea, sube el riesgo, tú no eres su representante, tú te desvinculas. Pues allá tú, tío. Muchas veces me ha tocado decir, ya te lo dije. Hostia, qué bueno, tío. Bien, vamos aquí a volver un poquito, bien, George Tabet con gym propio. Pero este va a ser un gimnasio disociado, va a estar fuera de la casa, entonces no va a tener ningún problema, ¿no? Lo que has comentado antes. ¿Tú crees que será más competitivo ahora? Es que ya lo es. Es que está pasando exactamente lo que dije, vaya. Sí, claro, sí, no estoy cuestionando lo que es su participación. Pero si se supone que el gimnasio de Andorra no era lo mejor del mundo, ya la va a tener un gimnasio... Porque ya no solo la mejora del gimnasio en sí, sino que la mejora laboral, el estrés... Ahora va, ¿sabes cómo te digo? Va a poder trabajar, va a poder estar más cómodo. Es que eso da igual. Podrá sacar una versión aún mejorada. O sea, al gimnasio no. Que esté más cómodo, eso sí le puede hacer mejor. Que trabaje con mejor equipo, eso no le va a hacer mejor. Porque yo cuando él se tomó la decisión de irse a Andorra, yo cuestioné un poco desde un punto de vista competitivo. Digo, sí, te vas, mejores condiciones fiscales, pero claro, joder, cambiar de Valencia, que tienes como todo el meollo del fitness, que es como la... Pues sí. Por eso te digo que Jorge es el contexto. Y Jorge ha demostrado que... Es que tiene la cabecita. Exacto. Yo creo que es el típico samurái que se pone ahí... Yo, por ejemplo, mira... es que no creo que vaya... No va a necesitar... O sea, que le va a venir bien, sí, le va a venir bien. Mejor no va a ser porque ya está arriba. Jorge ya se ha metido arriba. Ya es cuestión de tiempo. O sea, ha ido pim, 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 pim... Joder, con la perra de los cojones. Moca. Está siendo un medio accidentado, ¿eh? Entonces ya es cuestión de tiempo. Ya llegará, ya ha hecho top 3, ya ganará algún campeonato. Va a caer. Entonces, tío, lo que importa es el contexto. Mira, yo por ejemplo, cuando estuve preso, entré a 2 semanas de competir. Y estuve como yo estaba en primer grado, no tenía acceso al gimnasio, yo entrenaba pues, con botellas y tal, y cuando salí, al mes estaba compitiendo y ganando. Porque en ese tiempo yo estuve ahí preso, me focalicé mucho, entrenaba muy bien, muy disciplinado, entonces
Al final lo que tengo que generar un contexto. Y Jorge el contexto ha demostrado ya con creces que lo genera de puta madre. Y es un... Jorge es una mentalidad, tío, digna de estudio, ¿eh? Sí, ¿eh? Para mí sí, tío. Igual que te digo que Joan es un portento de es un rebosa fuerza, Jorge es un tío... Sí, que es incluso como que se le... Típico que parece que trabaja más en silencio, ¿no? Como que... Jorge, como si tío, además no le tiembla el pulso. Un puto emperador romano, tío. No le tiembla el pulso. Si tiene que dejar exacto. YouTube una temporada, se va. Exacto. No le tiembla el pulso. Se centra, en, pues en este caso, al gimnasio y luego ya retomará. Y luego retoma y sí, se mete en YouTube y vuelve a estar arriba. Oye, si tuvieras que describir lo que se siente, tío, estando en la cárcel, con una sola palabra. Aburrimiento. Joder, pensaba que iba a ser un poquito más romántica la palabra. Pensaba que ibas a decir algo como... No sé. Es que el problema de la cárcel es eso, que no pasa nada. Pensaba igual por decir introspección. Es que, no, a ver, yo también era muy joven cuando estuve preso, pero es que en la cárcel no pasa nada. ¿Pasaste miedo en la cárcel? No. Es que claro, no pasa nada. Es que tú, o sea, tú ponte todos los clichés que tengas de la cárcel. Yo me imagino a la cárcel lo típico, a ver, no te digo motines, porque obviamente no, pero lo típico de que hay como estatus dentro de la cárcel. Ponte todos los clichés en la cárcel. De que tú entras como malote de tu barrio, pero lo llegas a la cárcel y hay peces que dices tú, estos son gordos, de verdad. Bueno, también depende por delito que entres. Los están más considerados u otro. Pero los ordenan un poco también por... No. O sea, está todo mezclado. Todo mezclado. O sea, están los chungos chungos. Tú ponte todos los... No, yo, por ejemplo, estaba en un módulo... De los chungos. Sí. Estaba en un módulo complicado. Hostia. Pero puta. En cambio, son los que más tranquilos vives. Sí, ¿eh? Hombre, porque sabes que está... Que el más tonto, ¿sabes? Pellizca cristales. Entonces, ahí, claro. Hostia puta, tío. Entonces, son módulos que viven muy tranquilos. Son lo que llaman módulos de hombres. Claro. O sea, que de eso lo que hemos visto en las pelis, no, de que hay como un jefecillo... Sí, que lo tiene, sabe, el chivato, hay gente, sí, tiene el que no, le pasa cosas... A ver, es que daría para pa mucho. Es que esto, daría, esto es interesante. Sí, eso daría para mucho, pero hay mucha gente que... Es que no pasa nada. Evidentemente hay gente complicada, hay gente muy, muy loca, pero hay un poco de todo, tío. El problema es que no pasa nada. Es aburridísimo. El día pasa muy rápido, porque es todo el rato igual... Es como el día de la marmota, pero y el tiempo en general no avanza. Es claro, que es una. O sea, la pena, lo que es la pena. Exacto. Dices tú, me cago en la puta, que me queda todavía. Hostia, es curioso eso, ¿eh? Sí. El día rápido y la pena lenta. Hostia. Venga, ahora, chicos, para los próximos capítulos haremos un vídeo ahí. No, no están mierdas. Sí. Hostia, es que eso sí que hay mucha tela para cortar, ¿eh? Sí, pero el otro día en mi canal lo dije, son temas que tampoco quiero frivolizar porque. Y es uno de los proyectos que tengo en mente. Me gustaría dar charlas para adolescentes. Ya. Yeah. Sobre... Sobre lo que eso no es tan guay. Ya. Yeah. O sea, no me gusta frivolizar. No me gusta frivolizar porque mi familia lo pasó muy mal. Es que es cierto, tío, que cuando eres joven se ve como con otros ojos. Se ve como guay. Sí. Se ve como guay. Sí, sí. No, incluso guay. Los que son los frikis del colegio luego acaban siendo grandes empresarios muchas veces. Y como el guay del colegio, luego acaba siendo un desgraciado, algunas veces. Bueno, estaba ahí entre dos aguas. Era muy buen estudiante, pero me aburría. Y bueno, pues me empezó a complicar la vida y cosas. Pero sí es importante, porque, por ejemplo, con lo de Netflix y tal, que si la serie de narcos, que si todas esas mierdas, tío. Sí, se ha frivolizado mucho y eso no tiene nada bueno, tío. Pero a mí me hizo una cosa que en el fondo no lo oculto, porque me gusta explicar que no tiene nada bueno. No, pero es algo que dentro de mí me da vergüenza. O sea, yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo. A mí me hubiera gustado que mi padre me fuera a buscar a la universidad y no a sacar tantas veces de una comisaría, ¿sabes? O de unos jugadores. Ya. Bueno, pero al final, tío, quédate con el presente. Exacto, o sea, yo me quedo con el presente y eso me ha curtido. Pero me ha curtido para mal, no me ha curtido para bien. O sea, no aprendes buenas cosas. O sea, en la calle y en esa vida no aprendes buenas cosas. Por mucho que diga, no, eso te forma como persona. No, tío, como persona te formas en lo bueno y estar rodeado de gente buena, gente que te aporte y estar en un buen ambiente y que no, tío, que no. Que, o sea, que yo en eso sí que soy inflexible. O sea, que no me gusta que a los chavales se les dé una falsa imagen de que eso es guay, porque no hay nada guay en estar preso, no hay nada guay en tener que follar con tu novia en un vis-a-vis, no hay nada guay en que ahorres un poco y te lo quiten, pues te lo tengas que pagar una condena. No, que no hay nada guay, es que no hay nada guay, no hay nada guay. Tengo colegas y amigos que les ha ido muy bien, hasta que les ha dejado de ir bien.
Entonces, no hay nada guay en eso. Muy bien. Y los chavales deben mentalizarse. Yo, fíjate, yo llevo tatuajes todavía de bandas y cosas de esas, y bueno, pues tiene su rollo, pero que no tiene nada guay, tío, que no tiene nada guay. O sea, que es un mundo del que no vas a sacar nada. Cuando yo tuve la trifulca contigo, ¿pensaste en algún momento, vaya ingenuo, vaya, joder, cuál es la palabra, inconsciente? No. En plan, vaya inconsciente, no sabe con quién está tratando. No, tío. A mí me dieron un toque, ¿eh? Odio que hagan eso. No, pero no un toque de amenaza, sino un toque de decirme, pico, ¿sabes con quién? Sí, tío, pero deja odio esa mierda, tío, odio pues muchísimo. Pues se lo juro, me dio en un toque, en plan de... Odio no mucho sé. Esa mierda, tío, odio mucho esa mierda. Y yo iba... No, odio, es algo que... es que es algo que no me gusta, y cuando alguna vez alguien... Pero eso está bien, tío, eso está bien, que supiste separar, ¿sabes? No, es que no me hace falta ni separar, es que es una etapa de mi vida que está no enterrada, está a 10 metros, no guardo, no queda nada de eso en mí. O sea, y a veces cuando alguna vez me ha pasado que sale algo, me siento muy mal, porque es algo, o sea, no me perdonaría el usar, es que es algo que... Bueno, no, es que es algo que tengo muy enterrado. Si lo consigues controlar, y sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿sabes lo que no quieres? Pues si tienes exacto, lo y que no me gusta quieres. Cuando... pues eso, que tú... Sí. Que tú me tienes que decir que es un gilipollas general. Es que está hace 20 años, tío, hace 20 años. Ya. Hace 20 años, hacía 5 que me empecé a correr, ¿sabes? O sea, ya. Sí. Era un niño, entonces no me gusta cuando se hace alusión a eso, o alguna vez alguien que ha puesto un comentario en Instagram, o alguna vez, por ejemplo, cuando alguien me trolea en Instagram y recibo 2 o 3 mensajes de, joder, este si hubiera, es que me da igual, tío, es que no tiene que saber, es que me están troleando y no pasa nada, tío. Yeah. Eso es la vida del momento, y yo estoy aquí ahora y no soy lo que fui, por suerte. Muy bien, tío. Tenemos pendiente ese vídeo, ¿eh? Venga, vamos a pasar al siguiente tema. María La Paulette. Pues ¿qué opinas de ella? ¿Qué ha hecho recientemente? Ponos un poco al día. Pues ha metido en el wellness y está que se va a la Olimpia, tío. Y yo me alegro, joder. Yo no tengo mucho trato con María, más que gracias a Dios, pero me alegro mucho. ¿En el wellness el tema facial también ayuda como en bikini o en menor medida? Creo que en menor medida. Pero también ayuda. Son guapillas, la mayoría. Es que María es guapa, ¿eh? María es muy guapa. Sí, pero sí, yo creo que sin desmeritar su físico, que obviamente es lo más importante de la categoría, pero fíjate, es María era, yo cuando competía con María en IFBB era bikini, era muy buena en bikini. Nunca me imaginé a María en wellness. Vaya que al final por estructura. Sale que al final es latinoamericana. Entonces, piensa que es esa, ¿cómo? Ella es latinoamericana, tío. Ah, sí. Ella es de origen venezolano. Pero 50-50. Será 50-50, pero eso sale. Como mi mujer, eso sale. Hostia puta, pues no sé. Sí, María La Paulette de origen venezolano. Que me corrija a ella, pero hasta donde yo sé, de origen latino. ¿Crees que hay mejor genética allí? Para esa categoría se creó. Iba a ser exclusivamente para Latinoamérica. ¿Sí? Esa categoría empezó siendo solo en Brasil. Y como siempre, la IFBB dijo, no, esto no lo vamos a hacer nunca, esto solo de brasileños, que están locos. Billetitos y yo, no, esto, ¿qué coño? Hacía falta una categoría. De hecho, tú ves. Hacía falta algo intermedio, tío, algo... Es que las bikinis, yo... Es que parece que vamos a dar caña aquí a las bikinis, pero muchas veces... Yo las veo muy sufridas, tío. Tenemos muy buenas bikinis, joder. Yo las veo muy sufridas. Tenemos buenas bikinis en España, pero... Es una categoría que la veo muy sufrida. Si tú lo que es cuenta, al competidor. Claro. Yo otro día esta conversación la tenía con Marta, con mi mujer, hablando sobre las wellness, y te das cuenta, dices, hostia, vamos a ver... Si tú miras las wellness, todas las wellness de cabeza son o negras... Todas, o de origen brasileño. Pues una categoría que se hizo exclusivamente, yo viví en Brasil, bueno, viví un tiempo, estuve 3 meses. Es una categoría que se hizo exclusivamente para ellas. Mucho muslo, mucho culo, ¿de dónde viene eso? Latinoamérica, porque incluso en Brasil, que yo he vivido, tío, incluso las que son rubias con ojos azules, a lo mejor su abuelo era negro. Yeah. ¿Sabes? Entonces, hay mucho mestizaje y es una categoría, y por la forma de entrenar que ellos tienen y tal, era una categoría hecha a medida para ese país. Y cuando salen chicas latinoamericanas, si tú de hecho miras la wellness de Europa del Este, te salen 3 y... Pero todas las brasileñas son, de hecho, el top 3 de la wellness en el Olimpia creo que son brasileñas. ¿Qué potencial le ves a María en el Olimpia? No sé la edad de María, pero María ya no debe ser una cría. Hombre, María tiene que estar entre 30 y 40. Bueno, 30 y 40 son 10 años.
Ya. Pero María es que no quiero, es que no quiero liarla. Yo creo que María andará por los 35, ¿no? Ya estamos liando. 30, 40, 35. 30 y pocos, yo creo. Sí, 33. María, aquí ganando 33. Jugador de 35, 30. No lo sé. Sí, que no lo sé. Ella, no lo yo, sé. A ver, es que yo también yo la he visto muchos veces, años compitiendo. Y también la he visto mucho muy, muy maquillada, esa, al final con pestañas, claro. Quiere decir que al final son cosas, accesorios que te. Para echar de edad. Es que María lleva muchos años compitiendo. Yo hago el símil a cuando yo competía con ella, que fue como en el 2016, y ella era buena. Que en el 2016 tuviera 25 años. O 26. Pues las cuentas. Se va a 33 o por ahí. Sí, sí. Pero bueno, contestando a la pregunta, ¿qué proyección le ves en A ver, en el Olimpia no la ve muy arriba. Pero coño, es que no todo es el Olimpia, es que el Olimpia es... Claro, es el cielo. Es como decir, ¿y un tío que queda décimo en la final olímpica de maratón es malo? Hostia. Joder, me cago en la puta. Pues no es malo. Estamos diciendo que no va a ser medalla, pero hostia, macho. Es que muchas veces la gente pierde la perspectiva de esas cosas, ¿eh? Es que se ha normalizado tanto el carnet, pero tío... Lo que me da mucho coraje es los que se meten con jugadores de primera división, tío. Claro. Y, pero ¿en qué cabeza cabe pensar que un jugador de primera división puede ser malo? Es que hay gente que cree que son malos. Hay gente que les tratan de malos. Voy a tirar de marketing. Hostia, ¿eh? Voy a tirar de marketing. Te voy a poner mi ejemplo, tío. Te voy a poner mi puto ejemplo. O sea, que si la genética, que si vaya cuerpo, que si no... Tío, yo en todos los putos campeonatos que he competido en España, menos en uno, y te hablo de 50 campeonatos por lo menos, he sido podium. En todos. Tengo un mogollón de medallas internacionales, subcampeón de Europa, he ganado internacionales, gané mi carnet pro. Y que no te has ido a sitios raros, que siempre has estado con los buenos. Exacto. Que no has hecho ahí la siempre tira de los yo trileros, un puto campeonato me bueno. Busco una asociación random. No, tío, siempre has estado ahí. Yo cuando la hice me mandaba, estaba en la IFE, ahora la NPC, estoy en la NPC. Tío, yo... Y todavía me viene y me dice, es que eres muy malo. Es que... Y digo, pero tío, entonces, si yo soy malo, y veo que en cambio adulan a gente que ha ganado, que ha perdido contra mí. Matizando serías como malo entre los mejores. Sí, pero no, te ponen de malo de horrible. O sea, tú miras los comentarios como el peor culturista de España. Digo, pero tío, digo, o sea, que me la suda, ¿sabes? Pero digo, tú imagínate que estás leyendo a lo mejor eso, que ha competido, alguien que ha competido contra mí y ha quedado tres puestos por detrás. Digo, joder, tronco, entonces... Pero entonces la gente, ¿sabes? Si la gente critica lo que critican. A ver, a mí Paulete me parece buena. Evidentemente, en el Olimpia no, porque las de Olimpia miden 1,70, pesan 70 kilos y tiene unas piernas como mi cintura. María es chiquitina. Y María es chiquitita. Hostia, las piernas de María, los gemelos. Sí, tío. Ayer pusieron una foto de sus gemelos y lo ponían, que vaya gemelos. Madre, qué gemelos, tío. Yo ayer la vi en una foto. Que sí, lo pasaron, sí. Salía así apretando la espalda. Entonces, claro, tío, es que lo del él es dime bueno, un puesto, malo, dime un puesto. No acepto 10. No, ¿eh? No, creo que no. O entre, pues entre el sí. 9 y el 11. Venga. Entre el 9 y el 11. Yo digo que hace un top 10. Ojalá. Yo digo que sí. Es que tampoco he mirado el listado. Es que ten en cuenta que las 5 primeras son intocables. Entonces, es que es lo que pasa en muchos putos campeonatos, tío. A lo mejor en los mundiales que tú ves en la lista y dices, hostia, es que ya hay tres. Ya hay sí, sí. tres a los que no puedo acceder. Que no es un negociable. Ya no es un top 10. Ya es un. O sea, ya hay sí. tres plazas que están aparte. Claro. Entonces, claro, me tengo que meter en 7. Sí. O sea, a lo mejor tú vas a un mundial. Sí, ¿no? como el balón de oro cuando estaba Messi y Cristiano a tope. Claro, que decías tú, vamos a ver quién es el tercero, ¿no? Claro, pues ya, claro, es que se la han mudado. Aquí dices, son tan buenos que ya el tercero sería un campeón. En otra época sería un balón de oro. Claro, es que es lo que pasa. Entonces, yo por ejemplo, a lo mejor tú vas a un mundial y dices, y en tu peso te pones ahí y te han caído tres iraníes. Y dices, es que estos tres no los puedo ganar. Entonces, quedando cuarto, ya sería casi como si ganara. Ya. Porque estos tres están juegan en otra liga. Sí. Entonces, sí. claro, yo, si en el momento que se la metan 4 o 5 brasileñas que se la van a meter, y luego hay un par de americanas que son muy buenas, una rubia bajita y una negra que son muy buenas, ya lo tiene muy complicado. Por eso te digo, que es que, claro, es que depende de la línea. Por ejemplo, es que este año en el Olimpia de Men's creo que hay 60. No, 60, no, perdón, 30. Claro, hasta hay un 2-10. Si es que para hacer un 2-10 tienes que ganar otros 20. Dime lo mejor y lo peor de María. Las piernas son buenas. ¿Y cómo se mueve en el escenario? Se regusta, ¿no? Es que tiene mucha experiencia. Es que sabe... En esos pequeños detalles cada vez me fijo más.
cuando sales a comerte el escenario, cuando posas, lo que transmites, el lenguaje no verbal, ¿no? Claro. Se nota mucho. Eso se nota mucho. Es como engatusar un poco, ¿no? A lo que es al claro, juez. Claro, es que eso se nota mucho en la experiencia de escenario. Tú puedes ser muy bueno, pero tienes que tener rodaje. Sí, sales apagado, ¿no? Puedes tener muy buen físico, pero sales apagado. Y hay gente que es muy tímida y que se hacen chiquititos en el escenario. Y gente que brilla, ¿no? Y gente que tú le ves y le va a decir, este es una mierda, pero sale al escenario y se lo come a quien sea. Pues eso es todo cabeza. Claro, tío. Mentalidad. Que parece que no, pero el cultivo la cabeza también influye. Hay gente, o simplemente hay gente que no tiene coordinación para posar, que no sabe enseñarse. María en el escenario es muy buena, viene de bikini, ha hecho mundiales. María en bikini era intocable en Europa, pero intocable. Sí, ¿eh? Intocable. Era una estrella. Entonces, claro, eso tiene un bagaje competitivo muy largo, tío. Luego María a nivel empresarial también es una máquina, ¿eh? Hombre, ha sido la... Tiene caché, ¿eh? Y no hay que olvidar que estuvo al lado del number one. Es un fan de Juan Pardo. Sí, ¿le has pedido alguna foto a Juan? ¿Sí le he pedido alguna foto? Sí. Tú no eres de pedir foto. Tú y yo no tenemos ninguna foto. Lo que pasa es que tenemos tantos vídeos que ya nos da igual. Ya. No, no he pedido nunca a Juan una foto. No, es cierto. Pero porque no te gusta la foto a cualquier otro colega, tío. Sí, no te gusta mucho el tema de las fotos. Sí, para mí María es una auténtica crack. Es en todo, o sea, además es la demostración de que tú puedes ser prolijo en redes y ser un gran deportista. Uh-huh. O sea, que mucha gente lo pone sí, un poco en... que es compatible. Sí, que mucha gente lo pone como en conflicto. O... Bueno, y Kim lo mismo, o sea, Kim es un... En redes, no se desenvuelve mal, no llega al nivel de María, pero mírale, como deportista un 10. ¿No llega al nivel de María en deportista? En redes. Ah, en redes. En redes. En deportista va muy parejo. Bueno, hostia, yo creo que en ¿sí? redes ha ido acotando un poco. Bueno, al final se va un poco por yo reflejo. Creo que Kim está en buen momento, tanto en redes como... Ha crecido mucho últimamente. Y también Kim ha tenido una mejora muy buena últimamente, ¿no? A nivel físico. A mí es que me gusta mucho Kim, tío. Siempre te ha gustado, ¿no? Mucho. Es que es muy fuerte. Sí, pero aún así ha tenido una buena mejora, ¿no? Ha tenido una mejora y luego me gusta mucho cómo entrena. Un tío súper fuerte. Pechazo, los brazos... la fuerza en press que tienes... A mí de los mens, más allá de los puestos que tenga, que a mí me dan igual, de los mens españoles te diría que es el que más me gusta, tío, porque es un bicharraco, tío. O sea, Kim en persona está muy fuerte, tío. Sí, tiene mucha amplitud, tío. Mucha amplitud, brazacos y un pecho, tío, la espalda muy rocosa, los erectores muy buenos... Luego también se hace gustar, ¿no? Es lo que es el semblante... Quiero decir... Yo no le he tratado mucho, pero es que es un tío también con bastante... No, pero digo en el escenario. Sí, pero es que lo que te iba a decir, es que ese magnetismo que él tiene, que es un tío como que es cercano y tal, en el escenario también lo hace muy bien, tío. Ya. Pero de siempre, porque yo aquí lo he visto competir pues, hace muchos años en una no classic y tal, y se metió arriba en una no classic antes de la separación, ¿vale? Uh-huh. Y, joder, era un tío macho que decías, tío... A mí siempre, yo creo que esa vez fue la primera que la vi, y dije, ¿quién es ese tío? Me dijo, hostia, pues es español. Y a mí me gustó, tío, porque era muy, se le veía ya, claro, ahora ya hay mens fuertes. Pero es que Kim, cuando salió, no se veían mens tan fuertes. La categoría sufrió una mutación. Ahora están muy fuertes, tío. Pero ha sido muy rápida la mutación, joder, ¿no? Es que yo veo cada bicharraco, tío, en mens, ¿qué dices tú? Empezaban como unos tíos en bañador y... Es que tuve los primeros mens, tío, y dices, esto es otro rollo. Incluso el Olimpia, del primer mes Olimpia, dices, ahora no ganaría ni un campeonato de España. Pues ahora no sería. Pero... ¿Y las categorías femeninas les ocurre algo parecido? ¿Están transicionando? ¿Las bikinis tú crees que irán a ser un poquito más wellness y las wellness irán un poquito más para arriba? No, están muy asentadas. ¿Sí? Las bikinis están demasiado finas. Bueno, en NPC me gustan más. En la Pro League están un poquito... bueno, tenemos a Ivana Escándar, que es muy buena. A mí me gusta mucho Pajares. Tenemos buena bikini. Tenemos a Sofía Maudos. Sofía tiene mucho futuro. Nunca hemos hablado de ella, creo, ¿no? No. ¿Consumes un poco? No, es que no consumo canales de chicas. De hecho, sí que la veo en el Instagram. Tiene un vídeo muy bueno con María. María dándole tips de posing. Ese lo he visto. Es magistral. Ese lo he visto. O sea, todo lo que dice María se nota que es una persona con mucho rodaje y es magistral. Es una masterclass que yo creo que Sofía no es consciente de lo que le estaba aportando ahí, ¿eh? O sea, del valor que tiene que tener eso. Tío. Es que lo que te digo es que Paulete, tío, ha sido en bikini, ha sido la que puso el tablero del juego, ¿sabes? Sí, la que inventó las reglas. Hombre. Totalmente. En Europa se bailaba el son de María.
Y es que además cuando tú ves esos vídeos, por ejemplo, yo lo veo desde fuera sin tener ni idea, es que te quedas en plan de, pues fíjate si hay tips y cosas a tener en cuenta. Es que luego, tío, es como eso es todo mundo, es como muy complejo, tío. Es que es primero, vamos a competir, y ya estás compitiendo, y ahora luego viene. Primero transforma tu cuerpo. Y luego viene para tener esa base, pero luego espérate, que luego viene aquí el crear la ilusión, el semblante. Luego el ponte así. Ponte así porque aquí te hace menos cintura. Lo que tú me decías a mí antes de cuando yo me pongo relajado. Ponte así, todo eso es... Es que tu relajado es muy bueno. Es que hay todo... Fíjate, tengo una cintura súper ancha. Es que para mí un cuerpo bonito es un cuerpo que se ve bien relajado. Claro. Yo digo que para mí un cuerpo fuerte es un cuerpo que no necesita posar. Es en relajado, tío. Es la pose que más se valora, ¿eh? El de frente relajado. Sí. Pero lo que te sí, digo, pero bueno, hay todo un mundo... Es un relajado entre muchas comillas, porque, claro, porque tú estás cagando de vivo ahí, ¿no? Claro, tú tienes que dar la sensación de que estás relajado, pero sí, tú estás más que colocado. Tu cara es de hecho, es la pose que más has estudiado. Tu cara es de estoy esperando el autobús, claro, pero estás ahí... Claro, es la pose que más has trabajado. Pero es que en todo eso hay un mundo ahí. Hay muchas horas de delante del espejo, de aquí, aquí, con la mano aquí, aquí, aquí. Y en las chicas ni te digo, porque además súmalo, que van subidas en unos taconazos... Que tienen que ir sonriendo porque que un tío haga así, bueno. María, pues, casi se cae. Claro. ¿Lo viste? Sí, sí que lo vi. Pero lo que te digo, que un tío apriete la cara, bueno, pero es que una tía tiene que estar sonriendo, brillante, reluciente, con todo colocadito, sí, ni una gotita de sudor. Allá hay un mundo, ¿eh? Sí, y la forma de moverse, la transición, todo es como muy. El pelo hacen así a veces, claro, todo como muy. Ahora te muy apartas, suave, movimientos muy suaves. Entonces, claro. A mí eso me gusta, es agradable, ¿eh? O sea, se ve. A mí es que me aburre. Es que no puedo. Le valoro el trabajo, porque es lo que dices tú, porque se nota que hay un trabajo de la hostia. Pero ¿no te parece agradable visualmente el que salga, el contener, o sea, cómo se mueve? A mí sí me parece. Es que, tío, estético. Se me hacen muy largos los campeonatos, tío, de esas categorías. Pues eternos. Uf. Qué pereza. ¿Tienes tú competidoras? No. Yo no llevo chicas. Lo tuyo es algo ya. Personal, ¿eh? Con esas categorías. No llevo chicas con fines competitivos, tío. Yo creo que dentro de unos años se fue a desarrollar mucho la química. Uh-huh. Y el problema de que la química haya llegado tanto es que también ha llegado a las chicas. Y las chicas... No es lo mismo que un chico tome química a que la tome una chica. Porque el efecto secundario de las chicas son puntos de no retorno. Amigo. O sea, si tú te masculinizas, no te vas a demasculinizar, a no ser que pases por un quirófano. Claro. Si a ti se te cae el pelo, te vas a tener que poner pelo. Si te crece la mandíbula o te la limas, pues, o sea, que es una que existe la operación, pero es lo que te digo, sí, que no hay marcha atrás. Efectos secundarios más trágicos en su caso. Que tú a lo mejor con 20 años quieres tener culazo, pero igual con 30 lo que quieres es tener un hijo. Yeah. Y tu sistema hormonal... Entonces, tío, con esto no estoy haciendo de juez de decir, no, es que las chicas van hasta el culo. No, pero que yo no me meto en ese fregado, tío. Ya, no, es respetable. Claro, claro, cada uno que lo sea. Quiero decir, porque tú al final haces como un compendio entre si te renta o no te renta, lo que te aporta, los problemas que te puede dar, y dices, pues es un cliente que no me renta. Yo, claro, es yo como por ejemplo, gente que te venga con problemas de salud. Exacto. Pues es que muchas veces lo derivas a un exacto. sanitario, a un profesional. Yo la derivo mucha gente a psicólogos. Por muchísima. Ejemplo, por ejemplo. Muchísima, más pero que... Pero es que a mí eso me parece responsable. A mí lo que no me parece responsable es el que coja a todos. No, claro. El que le viene gente con un TCA, le viene el otro con no sé qué, y venga, todos, venga, para la saca. No, y al final, veces, porque tío, muchas veces destrozan más a la gente. No, tío, o sea, te viene gente rota y terminas de romperles. A mí me viene gente con cuadros, tío, que dices tú, hostia puta, tío, es que yo no me atrevo aquí a meter nada. Pero ya no te hablo de química, ¿no? Es que no me atrevo ni a ponerte proteína de más. Totalmente. A ponerte una full body ahí para que vayas a... No, es que directamente no. Y luego gente, que ahora vienen muchísimos con el coco de años de química y tal, o dices tú, no, es que vete a un psicólogo. Vete a un psicólogo o a un psiquiatra, y que si él estima te lleve un psiquiatra. Fíjate. Y luego ya veremos lo que puedes hacer con tu vida. Fíjate, tío. Es que hay muchos destrozos, tío, entonces... ¿Y ese tipo de rechazos qué tal se lo toman? Porque, claro, ¿qué palabras usas? ¿Qué tacto usas tú? Yo, claro, porque decirle también a una persona que estás para el psiquiatra... Pero si es que al final la gente lo ve... Hay que normalizarlo lo de la salud mental. Yo siempre hablo mucho de la salud mental porque yo he estado muchos años en tratamiento. ¿Vale? Yo tengo mi patólogo, yo soy casi depresivo crónico. Entonces, la situación es la siguiente, tío. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Aquí hay un problema. Si te rompe la pierna y es al traumatólogo, sí, pues ya está.
Pues todo lo mismo, tío. Es que es lo mismo. Quitar estigmas. No, hay, no, no pasa absolutamente nada. Si uno tiene que ir, va. El problema es cuando sí. no vas y sigues y sigues y sigues. Y ahí vas a llegar a un punto... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo me rompo la pierna y tú me dices que tengo que ir al médico, yo no me pongo a la defensiva. Pero con la salud mental la gente sí se pone a la defensiva, porque yo creo que pierde un poco la perspectiva de que de verdad necesita. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Yo sé cuando necesito por una pierna, pero por la cabeza es un poco más... Sí, pero en mi caso yo creo que también, porque como hablo desde la experiencia... Sí, tienes un poco más de autoridad. Es... Hasta luego, cariño. Chao. Como, o sea, la gente ya que viene a mí sabe que yo he hablado de patologías. Mucha gente me viene precisamente por eso. Claro. Mira, Sergio, me encuentro mal, tú has hablado de las patologías. Sigo, ¿qué me recomiendas? Pues si tienes un problema, tío, que vayas a psicólogo. Y ya si él deriva, si él estima, que te deriva el psiquiatra. Pues mucha gente me viene ya con esa, con ese sí. concepto, ¿sabes? De decir, hostia, este tío sabe, a lo mejor me va a entender que... Sí, que estoy en buenas manos y le puedo preguntar. Pues incluso tengo una psicóloga con la que colaboro. Bueno, chicos, último corte y nos queda por tocar españoles en el Olimpia y la polémica de tu amigo Faro y tu amigo Corbacho. Mi amigo Corbachín. Tus amigos, Corbachín. El Corbachín es mío, ¿eh? Eso se lo puse yo. Sí. Es que en el que le viene al pelo, tío. Es que... Le viene, ¿eh? Es que le va. Le viene. ¿Qué empezamos por el Olimpia? Dejamos el plato... Venga, va. Dejamos cómo es la... Tienes que hacerme lo de la... ¿Lo de qué? La joya de la... La de... Corona. Como, hostia, ¿cómo es? No me lo puedo creer. Llegamos al punto de giro del vídeo. Bien, vamos a tocar españoles en Olimpia. ¿Quiénes han clasificado? Uf, hay un montón. A ver si me acuerdo de todos. Pues chicas, tenemos a Ivana en bikini, que lo va a hacer bien. Ivana Escándar, 7 campeonatos profesionales ganados, una puta barbaridad. Ahora mismo es de las mejores del mundo y va a estar muy arriba, seguro estoy. La Paulette en wellness. Uh-huh. Eso en cuanto a chicas. En 212 tenemos a Ángel Calderón, que este año sí o sí. Hostia, tenemos que hablar más de Ángel Calderón, ¿eh? Hablamos poco. Es como menos mediático, ¿no? Se mueve poco en redes el campeón. Pero a nivel competitivo. Es Dios. Es Dios, ¿no? A nivel competitivo es Dios. Sí, ¿eh? Sí. A nivel históricamente hablando, ¿dónde lo colocas? Hombre, el mejor. O sea, todavía no ha terminado, está en activo. Por palmar, es el mejor de la historia. ¿Por encima de... ¿De Paco? Sí. Hostia. Ah, que Paco era en Open y Ángel es cierto que en 212. Oye, pero cada uno en su categoría. Es que no puedes hacer nada con eso tampoco. Claro. Que ya podemos entrar en el debate de si... Para mí mejor Paco, porque era en Open y por la era la que estuvo, pero Ángel, los números son los números y esos son fríos, esos no engañan. ¿Romantizas tú también un poquito el pasado? No. Eres un poquito de... ¿Sabes discernir bien? Con el fútbol es una pasada lo que se romantiza, tío, el pasado. Y luego te ves un partido, ¿eh? Y da pena a veces, te ves un partido y dices tú, madre mía, tío. Y dices tú, es que el nivel de los defensas, si no le entraban. Claro, tío. Claro. Hostia, es que claro. Ahora que salieses un poco bueno en esa época, me parecía que juegas contra el panadero. Uf. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, tío. Cuando sale de culturismo te dicen, es que ahora no son como Chacón, Bautista y Alfonso del Río y Silvio. Si es que no coincidían. Si es que esos no coincidieron. Si yeah. es que Paco y Marcos coincidieron una vez en pro y Alfonso otro. Y, o sea, si es que han ido, eran, y estaban ellos y el resto. No eran 500 como ellos. Como si dentro de 10 años, que pasará, los de ahora dirán, es que ya no son como Pablo Llopis y Calderón. Ya, pues es que son Pablo Llopis y Calderón. El resto somos pobres mortales. Yeah. Entonces pasa mucho eso en culturismo, que se tiende a pensar que se coge al paladín, por así decirlo, de una era y se extiende a que era todo, que era común, y no era común, tío. Y ahora estoy diciendo esto y en el comentario de tu vídeo habrá alguno que ya pues no... Te mencionarán a no sé cuál. Ah, vale. y que lo que tú quieras, tío, pero yo lo he vivido. Yeah. Yo lo he vivido y muy poco de lo de esa época es mejor a lo de ahora. ¿Los físicos eran mejor? Bueno, sí, ¿vale? Pero, escucha, pero eso es casualidad, eso es porque se alinearon así las cosas. Y nacieron... Pero, por ejemplo, en el Olimpia, a nivel mundial ya, no te digo en España, sí que es verdad que ha habido épocas que más competitivas, ¿no? Pero bueno, pero es una generación deportiva. Es que es como cuando la selección de fútbol de España, que España nunca había hecho nada de los mundiales, se juntaron los 10 jugadores esos que se juntaron. Sí, que te sabe de la masía, que no que sé se qué. Se han juntado los astros, tío. Vete tú a saber cómo follaron sus padres unos años antes y han nacido. Sí, porque España para este mundial no promete. Es mucho peor el fútbol, la liga sí. O sea, sí, vamos a ver, si el Madrid era bueno en esa época, cuando... Madrid y el Barça eran buenos en Europa y ahora siguen siendo igual de buenos. Entonces el fútbol español sigue siendo igual de bueno. Lo que pasa es que se juntaron más talentos en esa época. Claro. Es un poco lo que pasa en el culturismo. De producto nacional.
Y luego, bueno, hablando de los españoles en Olimpia, en Classic sí que tenemos Mandanguita, tenemos a Chema, ¿vale? El eterno aspirante, tenemos a Jesús. El eterno, pero que de potencial, estaríamos hablando... Yo le meto el top 5 de la Olimpia. Pero sí, omitiendo lo que hacen en tarima, por potencial, ¿quién crees que es el máximo representante a nivel español, por potencial? ¿De Classic? En general. O de Ángel Calderón. ¿Sí? ¿Por potencial también? Sí, sí, sí. Hostia, pero madre hermano, hostia, No, Ángel Calderón. ¿Sí? Ángel Calderón va a pelear por el top 3, por el top 2. Bajo mi punto de vista, Ángel Calderón está en la lucha por el título. Chema no. Chema está en el top 5. Ángel en el top 1, top 2. Más, top 3 como mucho. ¿Quiénes más clasifican? Pues Jesús, que va bien. Rubén López. Rubén López, van 3. Y creo que clasificaba alguno más. No, creo que esos 3. Creo que esos 3. Seguro que me dejó alguno, pero demasiado. Rubén, bueno, es el más jovencito de todos. Va bien. Esta semana también compitió y Jesús le ha costado meterse, pero bueno, también va a estar arriba. A nivel mundial, ¿cómo ves el culturismo en España? En Classic, una potencia mundial hemos sido siempre, desde que la categoría existió, siempre. Y luego, es que macho, estamos también condicionados por nuestra morfología. ¿Y tú crees que cuando, por ejemplo, somos buenos en una categoría es por la propia morfología genética, claro, o también por la demanda? Que decir, también a más practicantes. Más practicantes, más buenos y más malos. Por eso, es como el fútbol. Si en España es el deporte rey, pues al final es más normal que te salga chavales buenos en el patio del colegio que en un país que no. O si no tienes piscina en tu país, pues no te van a salir buenos nadadores, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa con los iraníes. Hostia, ¿qué hará los iraníes? Pues los iraníes es que en Irán el culturismo es el segundo deporte por número de licencias. Entonces es normal que haya más gente. O por ejemplo, la halterofilia en el este. Claro, que tío, claro, que practican casi en la escuela, me cago en la... Claro, entonces pasa eso. Pero por morfología en España, evidentemente no podemos tener muchos pesos pesados. Claro, es que el español es pequeño, ni en términos absolutos. Pero es que esto te lo puede aplicar al 90% de los países mediterráneos. Pero, por ejemplo, países como Holanda, que son enormes... Ahí hay mucho peso pesado. Pues no sé, hoy, o sea, no... Pero no hay mucha tradición de culturismo. No hay mucha tradición de culturismo, luego también... Pero a nivel estructural ellos son enormes. Son grandes. Yo he estado veraneando con gente de Holanda y te hacen sentir... Sí, yo he estado en Holanda también más. O sea, no he visto cosa más grande que los holandeses. Muy grande. Entonces tú vas a un campeonato de Holanda y mucho peso grande. Que luego sean buenos o malos, pues a lo mejor luego también habría que ver el número de practicantes que hay. Pero la morfología grado determina mucho. Por ejemplo, los asiáticos en los mundiales, hasta 75 son los números uno. No les tose nadie a los coreanos. Los asiáticos son bonitos, ¿no? A nivel estético. Son muy duros, con las piernas muy grandes, porque endológicamente los asiáticos tienen el fémur más largo, a proporción. Entonces los ves todos son como paticortos, pero con los muslos muy grandes, muy largos. Y muy estrechitos de clavículas, pero... Pero también de cintura. Los coreanos, ¿no? Tío, son... Yo es que la imagen que me viene de culturismo asiático siempre es de unas líneas muy agradables. Los iraníes son muy grandes, son muy buenos en pesos grandes, a partir de 90, pero porque los persas, que es que la gente confunde, no, que son moros, o árabes, son persas. Históricamente los persas son muy grandes. Tú mira los iraníes de lucha greco, cómo son, son monstruosos. Pues no les asociaba a tíos así, tío. Porque la gente normalmente asocia a los iraníes con los marroquíes. ¿Será? Y los iraníes, hay muchos, hay pastunes, hay muchísimos. Bueno, seguro que alguien me corrige, pero históricamente son persas y los persas son físicamente muy fuertes. Históricamente. Sí, 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 sí. Muy bien, ¿pasamos al último tema? Al tema candente. Bueno, si quieres hacer alguna predicción, o bueno, has hecho una predicción así... Es que yo no creo que haya que hacer demasiada predicción, es que el Olimpia va a ser de Birrami, o sea... Ya. Es que no veo, no, lo veo innegociable, tío. La gente dice, no, ya... ¿Estás disfrutando de las últimas ediciones del Olimpia? No. Bueno, sí, porque las retransmito, pero... y me insulto a todos, pero... Sí, les pones ahí... Sí, además luego me trolean por insultarles. Pero no, tío, no tiene alma. El Olimpia no tiene alma, tío, últimamente. Los físicos no tienen alma. ¿No es posible que te haya pasado como el símil que has hecho antes de las videoconsolas? Que te pase un poco también con el culturismo. Que no, lleves, tío, tanto, que lleves, yo, tanto tiempo. Yo me llevas un campeonato del mundo o un campeonato amateur y veo chavales jóvenes y... ¡Buah, tío! Me
mola un montón. Disfruta. Y veo un físico a lo mejor está empezando y me ilusiona muchísimo. Pero lo que es el Olimpia en sí, no, tío, no tiene ni identidad. Los físicos son todos iguales. Yeah. Este año parece ser que puede ser que remonte un poco, vamos a ver. La gente está un poco con esa expectativa, pero últimamente es que el Olimpia, tío, los campeones que hay no me gustan. No es gente que me anime, que me despierte gran cosa. Como, sí, el carisma quizás. No tienen tampoco carentes mucho carisma. Tío, ¿no? Es que Rami tiene menos carisma que una señal de stop, tío. Es que la servilleta. Que no dice nada, tío. Bien, tío, pasemos al último tema. Corbacho, Corbachín contra Juan Faro, disputa. Ponemos un poco en contexto a la gente. Ambos estaban en Procis. Por lo visto, creo que era top 1 y top 2 de ventas. En España. En España, claro. Hostia, eso es mucho, ¿eh? Muy top, ¿eh? Y Estepa creo que es top 3. Creo que era el tercero. Hostia, ¿eh? Esos son muchos billets, como dices muchos tú. Billets. Se marcha Corbachín de Procis después de muchísimos años y por decisión propia ha decidido salir por la puerta de atrás porque hizo un comunicado donde, bueno, pues gratitud, salió del chat. Y básicamente, pues yo creo que fue un poco también cubrirse las espaldas. Pensó más en él. O sea, quiso dar como un motivo para la marcha. ¿Sabes cómo te digo? Como muchas veces se ve como a los ojos el tema de cambiar, que si te vas por esto, si te vas por dinero, que yo no veo ningún problema, siempre y cuando la marca a la que te vas siga encajando con tus principios. Uh-huh. Yo creo que fue como una especie de tirita. La mira, doy un poco de caña en cuanto a la calidad, o pongo el foco en la calidad y así pues la gente comprende que me voy. A ver, con Procis siempre se ha comentado mucho de las calidades de Procis. Eso no podemos, no vamos a obviarlo, que siempre se ha cuestionado mucho las calidades de Procis. ¿Tú qué opinas de eso? Yo la he tomado Procis en la cuarentena, porque como no podía ir a tiendas de suplementos, solo podía ir al Carrefour, pues lo que compraba era Procis. Pero a ver, Procis históricamente ha sido de low cost. Claro, pero entonces, quiero decir, claro, sí, no sí, te mienten. No te dan duros por pesetas. Exacto, es que Procis es honesto. O sea, yo no creo que Procis tenga menos de lo que ponga en las. Hombre, a ver, siendo tan grande, no tiene ningún sentido que se la jueguen. Exacto, en hacer algo también, fraudulento. Aparte, también es low cost porque controla todo el negocio, el transporte, la fabricación. Ya. Sí, que abaratas costes por infraestructura. Exacto, tío, es como. Al final, claro. Es un poco todo, ¿eh? También yo creo que las materias primas cuando no, es. Evidentemente, claro, no creo. No tienen sello de Glambia ni nada de eso, ¿no? No, y que muchas veces, yo qué sé, ¿cuánto salía el kilo de proteína? No, la más barata, 7 euros. Muy barata. Si, imagínate, sí, pero que yo 7, 8. Ya, si tú sabes lo que vale un kilo de Volactiv, echas las cuentas y dices que no. Claro, pero ellos en su bote no tienen ningún tipo de sellos. Por eso. De las marcas que todos conocemos, ni de Arla, ni, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que Juan ahora ha salido en el vídeo este documental que ha hecho y en el almacén sí que se ve. Pero claro, se ven buenas materias primas, creo que se ve Volactiv y Gamblia, pero claro, yo tampoco sé si lo utilizan para las más premium dentro del catálogo. Claro, pero claro, es que claro, dentro de una low cost supongo que habrá pues distintos. Hombre, yo me imagino que el bote más top de utilizar una materia prima buena será equivalente al bote de cualquier otra marca top. Pero claro, es que casi el 90% de la gente que va a Procis va a lo barato. No va a lo top, va a lo que te compras en la estantería del Carrefour. Claro. Entonces, claro, eso siempre ha estado en Procis. Ahora bien, lo que no me parece bien, que Corbacho, o sea, como que ahora se ha dado cuenta. Claro. Que es como, vale, esto es como. O sea, te das cuenta ahora, ¿no? A mí me recuerdo un poco cuando la IFBB se separó y denunciaba. Los que se quedaron en la IFBB denunciaban las prácticas de. Es que la NPC es corrupta. Bueno, y os dais cuenta ahora, ¿no? O sea, habéis estado todo el día 50 años chupando el bote y no os quejabais. Y ahora que os habéis peleado, ¡ay, qué casualidad! Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es como, a ver, tío, has estado ahí pillando bien mientras. Y te da igual. Y ahora resulta que es que las calidades, luego tampoco vamos a obviar. Dudo mucho, muchísimo, y no es un ataque hacia Corbacho, que él se preocupe mucho. No, a nivel personal. A nivel personal, de lo que él consume, pues hay que ver sus vídeos y el contenido, que lo único que yo le veo es comer barritas, y que su público tampoco va buscando un certificado de. No, no, es que. De Corbacho recomienda. ¿Sabes? Precisamente con su público es una marca que encaja bien porque es un público más joven. Exacto. Que normalmente a más joven el poder adquisitivo es más bajo. Exacto. O sea, no, es una obviedad.
Entonces, incluso encajaba bien con su público. Claro, ahora está con Live Pro. Con Live Pro, vale. Que Live Pro al final está haciendo un poco como la del PSG, que al final está haciendo, tirando de talonario. Hay varias marcas que están en esa... Y se está llevando a auténticos referentes, ha llevado también a Fit Willy, sí, está Jorge Tabet... El problema que yo creo, porque hay varias marcas ahora mismo que están funcionando así, es cuánto es sostenible eso, cuánto tiempo puede ser sostenible. Porque hay veces, tío, que hay marcas que llegan a ti, te ofrecen buenos contratos, y dices, sí, bueno, a ver, esto es un buen contrato, pero ¿durante cuántos años va a poder esto ser sostenible con 7-8 tíos que tienen ahí? Pero aparte de sostenible, también llega un punto en el que puede ser contraproducente también tener tanta gente que dé una imagen como de tener esa política agresiva que tenía Procis en los comienzos. Exacto. Que cogía a cualquiera y le ponía un código. Sí que es verdad que está cogiendo gente que es, obviamente está sentada, pero yo creo que eso también, por ejemplo, mi marca sí que trabaja con muy poca gente. Sí que tiene una política más... más lógico. Tiene una política más selectiva, podríamos decir. No, y que luego entras en guerras. Luego, al final son como los... Mucho ego, ¿no? Luego... No, y que luego son como los vendedores del Corte Inglés, que luego están peleando por la comisión. O sea, es todo... Claro. Tú entras a... Por ejemplo, entras... ¿Cuántos códigos de Procis ves a lo largo del día en redes, tío? Igual 15, 20. Y yo creo que ahora bajó. Pero bajó, hace unos años atrás yo seguía... No, Procis sigue cogiendo gente muy, muy... Muy a ras, ¿no? Muy a ras, tío. Yo hay gente más que cogen por yo código. Yo recuerdo solo. Que había temporadas, tío, que vas pasando historias de Instagram y a 4 o 5 que seguías, que era una saturación, que a mí lo que me ocurría, que no sé si te pasa a ti, que a más veo algo, más me retraigo. Es que lo que cuando, no se da cuenta que la gente no tiene un fijo... Por eso siempre digo... Son comerciales, por eso siempre digo que hay que tener al punto intermedio. Que la saturación, por ejemplo, cuando pagan por publicidad y te empiezan a aparecer, por ejemplo, Power Explosive, cuando lo hacías agresividad, yo creo que hay un punto intermedio en el que te tienes que mover, porque como yo vea mucho un anuncio, a mí me genera lo contrario. Hombre, a lo satura, que busca. Claro, yo rehuyo, tío. Hombre, eso es como cuando tú ves el mismo anuncio en la tele 27 veces, lo vas pasando. Es que le coges inquina. Claro, tío, ¿qué pasó? Entonces, a ver, luego, evidentemente, luego el conflicto ya se ha generado. Son dos monstruos de redes. Tanto Corbacho como, sí, como Juan Faro son dos gente que tienen dos comunidades muy fuerte, monstruosas, y que tienen herramientas para tirarse, sí, mierda el uno al otro, para lanzarse al barro. Lo que pasa que, bueno, yo creo que... A ver... Es que lo que te decía antes, es que Corbacho, tío... Yo creo que en un debate así, como más o menos casi ha sido con Juan Faro, tiene mucho que perder con Juan Faro. Ya. Y poco que ganar. ¿Por qué? Porque, ¿qué se va a poner? ¿Hacer vídeos serios a replicar a Juan Faro? Si hace un vídeo serio, no lo va a ver su comunidad. Sí, porque tiene una marca personal más asociada al otro tipo de vídeos. Exacto. ¿No? Entonces, claro, ya Juan, te casco un vídeo de 1 hora y media, que yo no lo he visto, lo siento, Juan, no lo voy a ver. Me mete a mí una... Ya me lo ha dicho, yo hice así con el cursor. ¿Hasta buscar eso? No lo encontré. Iba buscando temas y decía, este no me interesa. Sí, yo, mira, sí, Juan, sí. Tío, lo siento, pero no puedo ver. A mí me metió porque yo dejé entrever como que era una marca que no era de calidad. Y a lo mejor me expliqué mal. De todas formas, ahora estamos grabando esto un miércoles, mañana se publica el vídeo que he hecho, pero así a modo de resumen, básicamente igual me expliqué mal, y yo sobre todo lo que quería hacer hincapié es que es de low cost. Claro, pero lo que hemos dicho ahora... Y low cost es malo, ¿no? Porque te da menos por menos, entonces no es que sea ni malo ni bueno, es que es de low cost. Quiero decir, la calidad de Juan, está dando algo que te está mintiendo. Lo conocemos tanto en suplementación, como en coches, como en viviendas, como en ropa. Ojo, fíjate con la ropa. Claro. ¿Te compras una camiseta de 7 euros? Sí, 2 lavados ya no vale. Pero claro, que te ha costado 7 euros. ¿Qué quieres? ¿Que te dure 5 años? Que es que lo mismo. Es que mala, eso... es barata. Es barata. Claro, exacto. Es mala. No, te da lo que pagas. Pues para que solo pueda comprar eso, pues es lo que... Claro, a mí yo sí debo decir que yo cuando tomaba Procis no me sentaba muy bien a la tripa. A mí al menos no me sentaba muy bien la tripa, y yo tengo la tripa bastante a prueba de bombas, y por lo que fuera, oye, pues no. A mí me pasa eso con los de low cost también. A mí no me sentaba bien la tripa, tío, yo no sé, quizás, yo creo que por los saborizantes. Es que también hay que entender eso, que no solo está la proteína, que está también, que si aromas, que si edulcorantes, que si agentes de carga, o sea, son bastantes cosas que rodea la proteína, y si luego te sienta mal, pues aunque la materia prima sea solo de leche, pues a mí me sentaba fatal. Entonces, claro, está fatal, esas cosas también hay que tenerlas en entonces, cuenta. ¿Eso es atacar a la marca? No, tío. O sea, yo no puedo atacar a la marca por lo que dices tú. Pues yo iba en ese momento, iba al Carrefour, era lo único que tenía a mano. Ya. Y decía, bueno, pues qué me vale, 20 pavos o lo que me gusta. Pues venga, pues 20 pavos. Ya. No, o sea, sabía lo que estaba comprando.
¿no? Luego otra cosa en la que estuvo molesto, visiblemente molesto, porque cuando yo comenté lo que es la trifulca, pues saqué mi pizarrita, un pan, y aquí en torno me da culpa, es cierto. ¿Sabes a lo que se refiere? Cuando yo comentaba en la misa lo que había ocurrido entre ellos, pues aproveché para hacer una publicidad de mi marca. Ah, sí, claro, sí. Claro, y que dice que es una guarrada. Pues es que es cierto, es una guarrada. No, a ver, es cierto, es una guarrada, pero también te voy a decir una cosa. Yo soy de la competencia. Claro. Quiere decir, yo creo que es una guarrada... A ver, yo creo que es una guarrada... Yo creo que es una guardada cuando somos estás haciendo publicidad Procin, ¿no? Yo creo que es una guardada cuando somos del mismo equipo y yo hablo de tu código. Eso me parece una guardada porque somos del mismo equipo y te puedo criar clientela. Pero claro, si mis vídeos son distendidos, te meto ahí una coña con la pizarra. Porque es que él dice, joder, si vas a hablar de algo, habla en serio. Ah, pero es que no es un juicio. Pero es que el fin de mis vídeos es entretener. Es que quien entra a tus vídeos, quien entra a ver tu canal, no entra a ver un tratado sobre calidad de proteína. Claro. Entra a ver, pues, qué ha pasado. Claro. Y ya de paso, pues, habla de eso. Claro. Entonces, yo creo, a ver, ahí, yo creo que ahí, en el, no, yo, no, yo no, creo no. que es una guarrada, lo acepto, pero en el contexto de mis vídeos, que son no informales, parece, y no que yo soy de la competencia, tampoco creo que sea un drama, pero a Juan la molesta mucho. Juan, te queremos. Venga, Juan, hombre, coño. Juan, que siendo rico, cálmate, hombre. No, siendo, pero a ver, yo, lo que te digo, a ver, Corbacho, tío, es que... Yo creo que ha hecho mal por lo que te está diciendo. Y luego porque tampoco creo que sea una buena carta de presentación irte a otra marca. Exacto. Criticando a la que dejas. Exacto. Porque primero deja entrever que qué pasa, que cuando te ha ido bien, calladico. Te has callado. Y ahora que te va mal, ya es mala. Y luego aparte, tío, si yo fuera lo de la otra marca, diría, hostia, este día que le echemos, o el día que decida irse, ¿qué va a decir de nosotros? Y que no hay que olvidar que es un tío que pesa. Y que va a salvar su culo. Claro, que no hay que olvidar que al final son influencers que pesan mucho, tío, que tienen muchos seguidores. Sí. Y al final es que de las marcas solo te vas por intereses económicos. No, que no me lo envuelvan con las calidades, con las no calidades, pues de las marcas te vas por intereses económicos. Todo el mundo, tío, hay que llamar las cosas por su nombre. Es que trabaja. Yo no sé de nadie que se haya ido de una marca. No, es que la proteína no es muy buena. Curiosamente, seguro que nadie se ha ido nunca de una marca con peor contrato. ¿Claro? Sí, seguramente. ¿Qué es eso? Seguramente. No, y mejor proteína. Siempre ponen el foco en la calidad, en los principios. Es que esta marca me tiene en cuenta, siempre ponen... Pero seguro que en el contrato siempre mejora. A ti te viene la proteína. ¿Qué casualidad? La mejor proteína. Con la mejor materia prima, con los mejores productos del mundo. Que te ponen un peor contrato. Te ponen un peor contrato y tú te quedas en la tuya. Como una rata. Quien diga lo contrario, es un hipócrita, tío. Como una rata. Es un hipócrita. Pero es que esto no lo entiendo, tío. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta ser sincero? Pues me voy por dinero, tío. Yo, por ejemplo, cuando tuve el cambio, dije, había varios motivos y uno de ellos era un contrato mejor y sobre todo un contrato más largo que me da cierta estabilidad a nivel mental también. O sea, son muchas cosas, claro, tío. Claro, tío. Tú lo único que te hace pensarte las cosas es la economía. A mí, por ejemplo, alguna vez que me han ofrecido algún contrato a otras marcas, yo eso he pesado la economía. Claro. No eso pensado de, no, es mejor calidad. ¿Por qué voy a...? ¿Por qué? ¿Qué te vas a dar el golpe en el pecho, tío? De, no, qué honesto es. Pero, tío, lo honesto... Pero ¿sabes lo que pasa? Que en redes sociales la demagogia de todo lo hago por vosotros... Es como que, aún así, la gente se lo sigue tragando, tío. Yo lo hago por mi familia. Pero Luffy, mi familia necesita billetes. Esto es un win-win. Tío. Tanto tú y yo colaboramos win-win. Aparte, nos llevamos bien, estamos cómodos. Claro, porque mejor. Fuera de cámaras tenemos buena sintonía. Y lo cual, el vídeo queda mejor. Pero es un win-win también. Claro, tío. Lo mismo ocurre, tío, con tu audiencia. Pero si es que hay que ser en muy el claro. sentido de que yo les entretengo, les hago vídeos y yo gano dinero. Si es que al final... Tú y yo nos llevamos muy, muy bien, ¿vale? Para mí tú eres mi amigo. Si los vídeos... Tú imagínate que hacemos vídeos contigo, hacemos un vídeo y tiene 100 reproducciones. ¿Tú qué te crees? Que yo no tendría que me dijera, Sergio, tío, no vamos a tirar vídeos en mi canal. O sea, ¿sería lo normal? Te destierro. No, pero es que sería lo normal. Y yo diría, oye, pues me parece lógico, tú tienes tu canal. O al revés, yo te saco, gano mucho y tú no ganas nada porque no te doy repercusión o lo que claro, sea. Claro, tío. Claro, o sea, al final te estoy quitando tiempo. Claro, tío, entonces dices, no, tronco, o sea, es que vamos a ver, es que las cosas se hacen por además interés es que, y no pasa nada porque hay un interés en hacer las cosas. Yo, por ejemplo, estoy más cómodo. Yo estoy más cómodo sabiendo que igual, a ti te renta. Yo me pasa igual. Yo estoy más cómodo sabiendo que a ti te renta. A mí me pasa igual. Cuando yo hago algo con alguien, si yo sé que esa persona
va a recibir algo similar a lo que yo recibo, es donde me siento cómodo. No, claro, me gusta decir, ah, yo me lo llevo crudo, o yo voy a sacar, claro, tanto, claro, claro, o para mí me va a venir bien, y el otro, a verla, a ver. Claro, claro, no, tío. Claro. Por eso a mí me ha pasado de gente, tío, que me ha dicho, oye, te hago una entrevista, y querer venir desde a tomar por culo hasta Logroño para una entrevista, siendo un canal pequeño, que sí, que a lo mejor yo, al ser un poco más conocido, le va a mejorar sus métricas, pero ¿de qué? ¿De 100 visitas a 500? Y digo, tío, no vas a venir hasta mi casa para eso, es que me sabe mal. Y yo he dicho, no, si algún día coincidimos por tu ciudad, hacemos la entrevista, pero no vengas hasta mi casa por eso. O sea, a mí desplazarme sí me renta, porque ya me muevo en unos números que a mí, joder, hay entrevistas que me dan 500 euros. Joder, ya me renta. Yo me vengo a Madrid, me alquilo hotel y me hago tres entrevistas, joder, ya me renta. Pero para alguien que venga hasta mi casa por una entrevista que no le va a dar, es que no, me da un palo que te cagas. Y las he rechazado, ¿eh? No, es que es normal, por eso te digo, que es que la gente, yo creo que es muy hipócrita con eso, tío. Es que no tiene malo, nada malo que tengas un input de interés, y las cosas se llaman por tu nombre. Tú, por lo único que cambias de sponsor es porque... ¿Por qué se cambian los futbolistas? Eso es como cuando un futbolista llega al Atleti y dice, yo siempre ha sido mi sueño, el año que viene está en Madrid, no, es que siempre ha sido mi sueño. Desde pequeñito. Todos, no, tío, tú te cambias porque te has mejorado el contrato, o a no ser porque los otros te hayan echado. Pero tú irte de un sitio que está ganando pasta. Sí, mejora de contrato, también un equipo que pueda optar a títulos, también eso te puede llamar. Sí, eso, pero eso. En este caso, cuando hablamos de sponsor, que puedas tener a lo mejor más repercusión en una... Es que está un poco, tío, porque... es que no sé, tío, lo que importa. Son varias cosas. En un sponsor, al final, son varias cosas, pero la gente trabaja por dinero y la estabilidad que te da el dinero es lo que se busca. Y no tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo. Pues, lo que tiene de malo es andar con demagogia. Yo, tío, eso no lo comparto, y ahí me parece que Juan... Juan en ese sentido es un tío bastante franco. O sea, tenía razón. La marca de Juan, la marca personal de Juan, se asocia mucho a que es bastante franco y sincero con sus declaraciones. Bueno, aparte es que Juan, cuando ha tenido que decir que algo de Procy no lo gustó. De hecho, le cerraron una de la cuenta de Instagram porque metió ahí un poco el hocico en la política. Hostia. Sí. Una cosa es ser sincero y otra cosa es pegarte un tiro en el pie. O sea, A veces también tiro cosas de política en las redes. Pues ten cuidado, ¿eh? A veces también tiro cuenta de política. Yo es que prefiero disociar. O sea, son temas que... Pero en todo, ¿eh? Cuando estoy con un amigo tampoco me gusta hablar de política porque es como... No, yo no discuto de política. Me da pereza, sí que, me da pereza. Yo discutir no me da pereza, tío, yo solo me gusta enfocarme en lo que pueda cambiar mi vida, pero de verdad. Porque al final la política siento que es como un engañabobos. Como que te hacen creer que el ciudadano tiene poder y democracia, y creo que es un engañabobos. Bueno, incluso he tenido entrevistas en canales de política. Yo estoy afiliado a un partido político. Bueno. Sí, estoy afiliado a un partido político. Y, a ver, yo lo que pasa es que por política no discuto, pero yo tengo mis ideas y que cada uno tenga las suyas, eso está claro. Ya. Yeah. Pero sí que es cierto que Juan a veces se calenta con política. En el Facebook todavía ya no, pero en el Facebook se calenta más que en Instagram. Ah, Facebook no. Es que Facebook se usa eso. ¿También? Yo no lo uso, pero yo me acuerdo de las épocas que Juan se calentaba en Facebook, sí. Y en Facebook, como no lo veía tanta gente, ahí sí que se da unas buenas calentadas. Ahí se soltaba, sí, ¿no? Sí. Qué grande. Ahí se da una buena calentada. Juan era muy de sangre caliente. Qué grande. Yo creo que está visiblemente molesto conmigo. Creo que él cree que le critico. Muchas veces también creo que se malinterpreta mi forma de exponer las cosas. Yo, Juan... Es que yo no lo he visto, tendría que verlo. No. Bueno, es que coño, sí que lo vi, claro, la parte esa, claro que la vi. Sí. Yo, a mí la sensación que me dio en su declaración es que tiene la sensación de que ahora me cae mal, y no. Simplemente lo que pasa es que yo también tengo un personaje, tengo también un estatus, tengo que comentar las cosas y entretener a la gente, y se puede malinterpretar. Pero mi opinión es bastante favorable. Lo que pasa es que sí que es verdad que menciono que eso es un posturetis, que no sé qué, pero bueno, tampoco lo digo de manera despectiva. O sea, postureo... A él le llamo posturetis y yo muchas veces digo que yo soy un desgaramantas, que a mí no me gusta la moda, que a mí me da pereza vestirme, a mí me abrir de la mar y digo, ¿qué me pongo? Pues es que Juan, yo desde que le conozco ha sido siempre así, ¿eh? Por eso te digo que yo soy de dar, Juan, pero que también me doy a mí mismo. Juan era un tío que iba a competir, macho, y decías, tú, este cabrón viene a competir. Es un modelo, ¿no? Exacto, tío. Modelo de estos de Italia, de... Sí, es un tío que iba a competir, escúchame, ayer hice la maleta. Y ayer le hice la maleta y le enseñé a mi mujer una foto, digo, mira, mira el campeonato con la misma ropa que fui en tal campeonato en el 2018. Y yo, este es mi... Tengo ropa de campeonato. Y este es mi chándal de venir a Madrid. Yo tengo camiseta de campeonato. Y pienso venir a Madrid siempre con este chándal. 12 años. Y Juan era un tío que tú le decías, no me puedo creer que venga a competir tan de punta en blanco. Y Juan, sin tirar de clichés, es como una mujer en ese sentido, ¿de qué me pongo? No, no ese era un tío... Que me pongo, es que, y se Juan tira una semana preparando el que me pongo. Ahora está muy normalizado, pero cuando Juan competía... Igual que te hablo con Poblete, pues que los dos crecieron mano a mano, en el sentido, es que fue un innovador en todo eso, tío. Sí.
Se ve que le gusta. Y se ve que le gusta. Que le gusta un poquito lo que es el espectáculo. El rollo americano, ¿sabes? Sí, Juan cuando empezó, cuando competía y eso, era... Es que fue un innovador en todo eso, entonces inventó ese juego. Bueno, tiempo de descuento. Hostia, se me ha pasado más rápido que nunca. Disfruta mucho, ¿eh? Rapidito. Chicos, voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Aquí, aparte de que ha hecho marketing, le metemos aquí el buen spam. En las redes sociales del Tito Duffy, el auténtico heredero del canal. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien. Y nos vemos dentro de poquito, porque seguro que hay cosas de las que hablar. Dentro de poco. Venga, tío. Chao, chicos.